Hola valientes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Royal, que la hemos llamado ahora así, para ir diferenciando todos los programas, porque toda la parrilla es los Periféricos Royal y teníamos que poner un nombre ya específico para este programa, que se pasa a llamar la Tertulia Royal, y como tertulia, pues evidentemente tiene que haber unas tertulianas y unos tertulianos, así que voy a pasar a presentar, en primer lugar, haciendo tiempo, el señor Álvaro García Daza, vale, ya me dice que puede entrar, que le pilla ahí un poco infragante. Ganti, ¿qué coño estabas haciendo? Buenas tardes, noches, días, Álvaro. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Cerrar la puerta porque, joder, mis compañeros de piso son también amantes de la Kings League y de la Queen League, pero creo que lo querrán ver en la tele tranquilamente y no berreándole yo encima. Bueno, oye, nunca se sabe, tío. Además, ahora, con ese juego que ha sacado la Kings League, se puede jugar ahí con el baloncito por el piso, ¿eh? Lo mismo el casero no es muy partidario de que lo hagamos, pero, oye... Bueno, el micro se oye regular, ¿eh? Míratelo a ver. Mientras tanto, vamos a saludar a nuestro amigo Mario. Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, ¿cuánto tiempo desde que no te veía? Sí, desde, pues, a ver, así 5 horas, ¿no? Algo así. Sí. Hostias, macho, ¿cómo se te ve el plumero, eh? ¿Ahí enseñando casi o qué? Sí, no. A ver, he de decir que sinceramente la estoy usando, esa es la que me estoy usando de pijama. Es decir, ah, vale. Con todo mi cariño a la gente de Case, que además hoy ha ganado. Pero sí, no sé qué opinará Carlos, el CEO de Case, de que utiliza su camiseta de pijama. Ya no filtro nada de Case, entonces. Vale. Ya nos llevamos bien. Bueno. Bueno, saludamos a Alejandro. Alejandro, buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenas noches. Claro, que siempre solemos decir... Entonces estoy un poco cao. Ya no sé ni dónde estoy. Que yo de eSports no sé demasiado, pero de freestyle sí, y en casa está vacío. Entonces yo banco acá. Pues ahora que dices de freestyle, mañana no os perdáis en el otro canal, en el Twitter de los Periféricos eSports, porque ya empezamos con vídeos de freestyle. Y ya tenemos uno preparadito para mañana, así que atentos. ¿De Fole o de quién? De Fole, sí, cuidado, sí. Claro, de Fole, en nuestra compañera de tiramillas de marca, efectivamente. Correcto, sí. También sigue colaborando con los Periféricos. Bueno, Alejandro, se ha conseguido. Tenemos a una jugadora que hizo un hat-trick en la primera jornada y está aquí, está en el programa. Así que si quieres nos la presentas porque la tenemos ahí en el backstage para darle entrada. Bueno, os la presento. En este caso hablamos de una jugadora que cuando firmó por 1K, hablando con su entrenadora Elba, dijo: va a dar mucho a la Queens League y a nosotras. Digo yo, vale, dará, pero vamos a ver cuánto tarda en adaptarse. Pues impacto, si la entrenadora dice que va a dar mucho, competitiva es, ¿eh, Alejandro? Impacto inmediato. Primera bola que toca a la jaula. Segunda bola que toca prácticamente con peligro. Falta directa para adentro. Y luego, por último, el tercero para poner un hat-trick y ya se fue para casa porque ya valía. A gusto. Había que dejar paso a compañeras. Cualquiera decía que estaba parada y que hacía mucho que no jugaba, digamos, a fútbol tradicional porque sus últimas aventuras fueron en el fútbol sala. Espectacular primera jornada para muchos. La MVP del regreso de la Queens League con la primera jornada de la Queens Cup, Marta Villagrasa, más conocida como Villa. ¡Ole! ¡Ole! ¡Hola a todos! ¿Cómo estás, Marta? Oye, muchísimas gracias por acceder a venir aquí a este humilde programa y contarnos un poco tu trayectoria, cómo te sientes en la Queens, en fin, un montón de cositas que te van a preguntar los compañeros, pero antes de empezar, bueno, me gustaría presentarte para que te pongas un poco de situación. Tenemos ahí a tu lado a Alejandro, que es la persona que ha estado contactando contigo para la entrevista, que, bueno, pues colabora con nosotros en la redacción de la revista, además es caster y además pues tertuliano, lógicamente, y analista en los Periféricos, aquí en este programa. Mario, que es redactor de
Marca Gaming, también sigue para Marca todo lo que es la Kings y la Queens. Bueno, este fin de semana te ha tocado Queens, ¿no, Mario? Sí, correcto, este fin de semana ha tocado Queens. Sí, ha tocado Queens, con lo cual, vamos, estaba ya a tope has podido estar ahí escribiendo acerca de Marta. Y también es colaborador y analista de Los Periféricos. Y Alvaronio, que es redactor jefe de What the Fab, que es la agencia que trabaja para el Plural eSports y para La Razón. Y bueno, que lógicamente pues también fue uno de los pioneros en las tertulias de la Kings y de la Quiz League. Y yo que enciendo el ordenador, o sea, ya está presentado. Y antes de que empiecen a preguntarte nuestros compañeros, a mí siempre me gusta hacer la pregunta a nuestras invitadas, a nuestros invitados, siempre la misma, que es un poco que nos cuentes pues tu trayectoria futbolística. Alejandro decía que habías estado, bueno, pues un tiempo parada. Tú empezaste, hasta donde yo sé, a los 16 años en el Sabadell. No sé si antes ya también tenías trayectoria. Has pasado por un montón de equipos, el San Gabriel, el Ripollet, el Rubí. Y acabas en la Concordia, si no me equivoco, si no me fallan los datos. Y bueno, pues cuéntanos un poco esa trayectoria. ¿Qué pasa en el año 21? ¿Qué pasa de ahí en adelante? ¿Cómo contactas con la Queens? En fin, un poco para conocer todo el historial. Pues bueno, encantadísima de conoceros y de estar con vosotros, que me hayáis invitado. Antes de nada. Y bueno, la trayectoria, pues supongo que es muy parecida a la gente que somos de un poco mi generación. Yo soy del año 88, en aquella época, pues si tú jugabas a fútbol era por un tema vocacional 100%, no era porque tuviera referentes femeninos, ni muchísimo menos, porque no habían. Entonces tuve que empezar a jugar a fútbol con chicos hasta los 12 años, de mis 5 años hasta mis 12 años jugué con chicos en el Ripollet. Y que bueno, a día de hoy tengo muchísimo contacto con todos ellos, sabía que fue una afortunada de topar con aquel grupo de chicos que era una más. A los 12 años federativamente no podías estar ya con chicos y tuve que pasar a un equipo femenino. En aquella época me llamaron del Barça, bueno, para jugar a fútbol 7, que era la época, y de Sabadell. Nosotros somos de Ripollet, mi familia es de Ripollet, que está cercano a Sabadell, al pueblo, y por un tema de cercanía pues fuimos a Sabadell. Y allí pues tuve la suerte de estar 6 años y con 16 es cuando debuté en primera división. En aquella época Sabadell era el equipo pionero en fútbol femenino. Para que os hagáis un poco una idea, un Barça estaba en segunda división, un Español sí que tenía buenos proyectos, pero Sabadell era quien ganaba todo, ¿no? Te hablo de hace unos cuantos años. Y de allí salté a Startit. Que Startit en aquella época también tenía muy buen equipo, hubo un proyecto que incluso trajimos a Maribel Domínguez de México, y también estuvimos 2 años en primera división. De ahí me bajé otra vez cerca de casa porque Startit me cogía muy lejos y estuve en San Gabriel 7 años, también los 5 años de San Gabriel de Superliga, de la primera división, y 2 de Nacional, que jugamos dos fases de ascenso seguidas. Y ya de ahí decidí que plegaba, ya era un poco raro todo porque justo en aquella época yo estuve desde la sub-19, sub-25 de selección catalana, llegué a ir a la preselección española sub-19 unas 4 veces allí a Las Rozas, a Madrid, pero no acabo de cuajar y bueno, seguí mis estudios, me puse a trabajar y quería encontrar un trabajo un poquito más serio, quería liberarme un poco de horarios y plegué. Con 25 años. Y entonces me llamaron de Tenerife para ir a jugar una fase de ascenso. Y cuando justo acabó la temporada, acabé un domingo y el viernes siguiente me estaba haciendo la maleta, me estaba yendo, pidiendo una excedencia en el trabajo, a un poco a lo loco, la verdad. Y me fui allí a darme un poco el último gustazo de fútbol. La verdad que lo disfruté muchísimo. Y a la vuelta, pues, Fútbol 11 se acabó. O sea, digamos que decidí dejar el fútbol porque en aquella época estaba un poco como cansada de viajar, de emplear tantísimas horas y quería trabajar, quería encontrar un trabajo que me llevara horas y no tuviese ningún problema por ello con el fútbol. Y tuve la suerte a los 6 meses de encontrar el trabajo donde estoy ahora, o sea que llevo 9 años ya también, o sea que tuve muchísima suerte, como me cuadro todo en fechas. Y ahí empecé con fútbol sala,
porque me engañaron totalmente. Un amigo mío era el entrenador del equipo de fútbol sala del pueblo y va, que te vengas un día. Yo le decía que no, se llama Juan, yo le decía a Juan que no. Ahí en la playa, en verano, que Juan, que a mí esa pista se me queda pequeña, que yo soy extremo, Juan, que a mí me voy a salir de ahí, que no lo veo. Vente un día a entrenar y la verdad que había un grupo espectacular en cuanto a calidad humana y me convencieron en el primer entreno y me quedé. Y ahí estuve en Ripollet un par de años, en División de Honor, que sería como una segunda B, de, si lo trasladamos a fútbol, 11. Y entonces cuando acabó la segunda temporada, yo que no quería más fútbol y no me quería liar más y no quería más rollo, me llamaron de un equipo de primera división de fútbol sala, que era Rubí. Y soy muy competitiva. O sea, es una cosa que yo creo que he nacido con ello y... Estando y, con Elba, pues sí, normal. Sí, exacto. Por es eso, la palabra por eso, de uno. Por eso cuando nos conocimos fue como, ¡buah, qué bien! Y me apetecía también poner un poco el check, ¿no? Es decir, has pasado por dos deportes, al fin y al cabo, que los une una pelota, pero son dos deportes totalmente distintos y me apetecía poner ese check. Así que me embarqué de nuevo a viajar y estuve un añito allí. Tuve la suerte también de que me convocaran con la selección catalana, o sea, otro check que tenía muchas ganas de poner, de fútbol sala. Y luego ya volví otra vez un poco más tranquilita a División de Plata y ahí es donde estuve en la Concordia. Hasta hace 2 años, que hace 2 años ya decidí que ya estaba bien. Pensé, bueno, yo creo que ya está bien. Y sí, sí, lo dejé y empecé a tener otras aficiones, me gusta ir en moto... Me fui a vivir también un poco alejada de donde estaba viviendo habitualmente, me embarqué en otros proyectos y dejé el fútbol. Y ahora para mes de mayo, así, una amiga me dice, oye, ¿no te quieres venir un día a entrenar ahí con un OK? Que a veces pues, les falta gente y bueno, y hacen para que sean 14, 15 personas, sea más competitivo los entrenos y tal. Y, ostras, venga, va, porque ahora estaba jugando una... ¿Cómo te dejas engañar, Villa? Increíble, increíble. Yo, no sé si es que, pero encima fácil, facilísimo. Me meten una pelota y ya me lío. Y estaba jugando una liguita que eran de con los chicos. Yo estoy jugando unas ligas con chicos, con los maridos de mis amigas, imagínate, ¿no? Uh-huh. Y le dije, venga, va, pues voy a ir un día. Y ya me puse ahí a entrenar. Y la verdad que tuvimos muchísimo feeling con Elba, por su forma de ser, yo creo que somos muy parecidas, tenemos carácter y ese punto competitivo que nos puede. Y pensé, ostras, bueno, vamos a dejar la puerta no abierta, pero sí entra abierta. O sea, no la cerraremos con llave, vamos a ver qué pasa. Entonces se abrió el draft y decidí, pues venga va, me embarco. Porque a todo esto fui a entrenar con más equipos de la Queens, ya me llamaron de dos equipos más, estuve entrenando con dos equipos más, pero bueno, prefiero que no, porque luego se enredó un poco más y bueno, ya te digo, bueno. O sea, fui con la intención de entrar en el split anterior de 12, uh-huh. Pero pasaron muchísimas cosas y al final no fue, son uh-huh. Aquellas cosas que a veces pues cuadran cosas y no fue. Y yo le decía, Elba, tengo muchísimas ganas de que sea con un OK, porque la verdad que el grupo, hay un grupo espectacular y me sentía súper a gusto y tal. Y me apunté al draft y justo sacaron que la fecha del draft era el día 3 de agosto de los entrenos y yo tenía un viaje que me iba el 29 de julio y no volvía hasta final de agosto. Así que no pude ir, no me pude presentar. Y justo cuando estaba en el avión, que me iba a ir el día 29, me escribió Elba y me dijo, si quieres, pues bueno, pues contamos contigo de 12 para la Copa. Y ya a partir de aquí, estuve un mes como casi sin teléfono, porque sí que tenía wifi, pero tenía mal wifi, mal teléfono y tal. Y durante ese mes, cuando volví a coger otra vez señal, pues me llamaron de 4 equipos más para lo mismo. Wow. Pero... Bueno, yo ya me comprometí con Elba y como le dije, mi palabra va por encima de todo y así ha sido. Bueno, no, muy mal no te ha ido, porque vaya comienzo, con ese hat-trick. Sí, la verdad es que sí. Una buena tarde. La camiseta es la del Rubí. Esta es de Startit.
Tenía la duda si era el startit o era la de... Parecida, colgadas como las de fútbol 11 y fútbol sala estoy aún. Es que me he mudado hace poco y lo tengo aún todas las de fútbol sala, aún no tienen el rinconcillo. Ahora mientras se incorpora el Baronio, que tenía un problema técnico y ahora le incorporamos, me gustaría que también conocieras, aunque sea por el chat, a María Soriano, que es compañera nuestra, jugadora de fútbol y además analista de la Queens y que está hoy por el chat. Y dice, pedazo jugadora, el sábado vibró con tus golazos. Dice, una charla con Elba consigue motivarte, porque Elba también ha estado en el programa y estuvo, la verdad es que fue fantástica la entrevista. Dice, consigue motivarte al instante para competir al mejor nivel. Tú dices que enseguida conectasteis, ¿no? Total. Creo que tenemos la misma forma de entender el fútbol, de entender el deporte y de entender la parte de la competición. Y bueno, una persona que tiene la capacidad de transmitir como tiene Elba es complicado, ¿eh? Y son muchos años de fútbol, pero... Cuesta encontrar a alguien que transmita y que lo viva de esa forma. Hola, Antoine, ya se va incorporando la gente. Alvaronio. Sí, iba justo donde me había quedado, había escuchado pues el factor un poquito determinante, ¿no? El tema de la competitividad, de cómo habías estado en la Concordia como ese último club, que sigues añorando todavía lo que es el fútbol en sí. Y claro, a mí la pregunta me surge es, ¿la Queens League, o en este caso la Queens Cup, sirve un poquito de parche para mitigar esas ganas, ese mono de fútbol? ¿O todavía tenemos un poquito la confianza de decir, yo creo que me queda fútbol para volver por lo menos a fútbol sala o un fútbol 11? No, yo creo que la vida son etapas y mis etapas en fútbol 11 y en fútbol sala ya terminaron. Y esto es una etapa nueva, yo lo tomo como otro deporte, al fin y al cabo en el minuto 18 se tira un dado y de golpe aparecen dos personas en un campo y de golpe se tira un balón de una jaula y es otro deporte también. Y ahora es una etapa de Queens y creo que es un formato ideal para a lo mejor perfiles como el mío, gente que ya no pues, competimos, no estamos federadas o, pero que bueno, que aún tenemos, no sé, que aún el físico te acompaña para ello, o sea que creo que las etapas de fútbol 11, fútbol sala han acabado. Alejandro. A lo que comentaba Villa, que quería decir, que bueno, lo he comentado en la presentación, pero dos cosas que me llamaron mucho la atención hablando con Elba, fue, las convenció, dice, se convenció sola. Esa me hizo bastante gracia. Y luego el tema que has comentado, que había muchos equipos detrás de ti, no solo en el draft, sino como 12, digamos, que es como una jugadora muy importante, pero que tú querías jugar en 1K. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, aparte de que les habías dado tu palabra, qué es lo que te hizo decir, este es mi equipo? Lo primero de todo, el grupo humano. Lo primero de todo. O sea, yo llegué allí un primer día, conocía a alguna jugadora, conocía a María Farreras, hacía 8 años que no nos veíamos, o sea que imagínate, y podía conocer a alguien de haber jugado en contra, pero desde el día uno son unas chicas encantadoras, tanto la gente que era del año pasado, del split pasado, a la gente que ha entrado ahora nueva para esta copa. Me sentí como si fuera mi equipo desde el primer día. Me vinieron, me saludaron, son cosas, ¿no?, que a veces son pequeños detalles, pero que tú entres a un vestuario, que no conoces a nadie, que te abran las puertas, te saluden, te pregunten, ostras, ¿y de dónde vienes y tal? Es paz. Ya ves. Sí, me vio como muy conectadas en la primera jornada. O sea, a mí lo que me llamó la atención, que no parecíais un equipo que estuviera empezando, digamos, ese punto de química, de conexión... tú destacaste evidentemente porque metiste los 3 goles, pero hubo como varios focos, además jugadoras del draft, aparte de Sara y de la propia Villa, en este caso de ti, y creo que quizá, no sé si estuviste, supongo que sí, que os pudo venir muy bien el stage que hicisteis ahí con Dulce. Sí, fue un fin de semana fenomenal. La verdad que la gente de Dulce Sol, encantadora, súper atentos,
y fue un fin de semana para conocernos, era la intención, realmente pues se vio en la primera jornada que se ha cumplido el objetivo, pero es lo que te digo, hay un grupo humano que es la leche, o sea, es la leche, de verdad, y son muchos años de vestuarios, ¿eh? Y es un grupo humano que vale la pena, y eso se nota luego al fin y al campo, en el campo se nota, ¿no? Y luego también tuve la primera entrevista que me hicieron la semana pasada, porque para mí todo esto es un poco también nuevo, ¿no? Y yo les decía... Bueno, estás haciendo muy bien, perdón, Villa. Sí, pues es súper nuevo, o sea, no... Cada dos minutos pregunto a las plataformas y si esto es así o tal, o sea, que es nuevo, nuevo todo. Y yo les decía, digo, si al fin y al cabo tenemos una cosa muy sencilla que hacer nosotras, y es que tenemos un staff técnico que tiene súper clara las órdenes, súper claro lo que tenemos que hacer y simplemente tenemos que ejecutarlo. Y eso es la clave también. Chat, como se está diciendo Alvaronio, que ya os vais incorporando, ya se va desperezando la gente, pues tenemos a Marta que está deseando contestar las preguntas del chat, aparte de las de nuestros periféricos. Mario, preguntita. Bueno, Marta, a ver, yo creo que la pregunta tiene que venir ahora, ¿no? Nos has dicho que, bueno, que has jugado en tres deportes distintos, vamos a decirlo así, ¿no? En fútbol 11, luego fútbol sala y ahora, bueno, la Queens. Uh-huh. ¿Qué dirías tú que es lo que le asemeja a la Queens, aparte de, obviamente, que es, se juega como en las reglas del fútbol? ¿Qué es lo que más se parece y lo que menos se parece de los dos deportes? ¿Y a cuál se parece más? Yo te diría que se parece más a fútbol sala que al fútbol 11. Pienso que tiene una parte estratégica súper importante y tiene una parte de rotación y de cambios de posición que si tú lo entiendes, ¿no? Ese concepto, lo has tenido más de una vez, es la clave. O sea, para mí el sábado, aparte de que salieron muchísimas cosas, yo diría que el 90% de las cosas que uno acá tenía que hacer las hizo bien, que esa es parte del éxito. Es porque hubieron pequeños detalles, ¿no? Pero para mí es que alguien salía a una presión y la otra persona aparecía la ayuda inmediatamente, ¿no? O alguien saltaba de su posición y alguien cogía su posición. Y eso es muy de fútbol sala, por un tema de espacios reducidos. Se nota. Sí, se nota. Luego, por otro lado, iba a meter yo cuchara porque, claro, Marta... bueno, Villa, mete cuchara. Vamos a llamarte como... vamos a llamarte bien. La duda que me surge es algo que yo creo que a todo el mundo le tiene que estar pasando, ¿no? Porque es un asunto además bastante grave. ¿Cómo se duerme después de haber marcado un hat-trick en la jornada inaugural y a los 7 segundos prácticamente de que empiece el partido? Pues si os digo la verdad, tengo como, mira, pasé una semana de darle mucha vuelta, porque es lo que decimos, tú ibas 2 años sin competir y no te sabes posicionar dónde estás. De esa tabla, ¿dónde estás? Estoy aquí, ya no soy la persona de 26 años, sino que tu fútbol cambia, tu forma de gestionar tu físico o tu cabeza cambia por completo. Sí, pero cuidado con las segundas juventudes, ¿eh? Sí, pero ¿dónde estás? La primera pregunta de mi primera semana es ¿dónde estás? Pero ¿sabes qué pasa? Que el fútbol tiene una cosa muy importante y es que acaba el partido del sábado, obviamente lo disfruto como la que más y todo es la leche y todo es fenomenal, pero es que ayer fue lunes y empieza otra semana. Claro. O sea, que está muy bien lo que hiciste el sábado, pero es que este sábado te toca otra vez 40 minutos y a ver qué haces. Entonces, para mí es muy importante tener los pies en la tierra, porque ni uno es el mejor porque una semana haga un hat-trick, ni es el peor porque una semana tenga el peor partido de su vida. Entonces, es más separar esos dos puntos, ¿sabes? De decir... Está fenomenal, disfrútalo, pero lo disfruto el sábado y el domingo. Ya desde el lunes ya mi mente está en el sábado. Lo estamos viendo ahí, que además es un gol que vale que la defensa de Rayo Barcelona se haga un poco un lío, pero es que marcas 3. Entiendo, claro, que me digas... Pero es de pilla, no, es el gol de pilla, ¿eh? Claro, es gol de... Claro, de 9. Sí. Hay que estar ahí. De estar ahí, efectivamente. Y entiendo... La razón de decir, mejor reseteamos, miramos de cara al futuro, que la semana que viene toca contra otro equipo y puede ser la historia totalmente diferente. Pero claro, hay que contar con dos factores. Uno, saben de lo que eres capaz, por lo tanto vas a estar cubierta por todos lados. Y dos, a lo mejor se desata
la Villa que estamos queriendo ver todos, como ya hemos visto. Bueno, mira, en el primer gol, no sé si os fijáis en una cosa, y es que de las 7 jugadoras, de las 6 de campo, 5 personas intervienen en la jugada. Uh-huh. Para mí eso forma parte del primer éxito de 1K, ¿no? Que es un juego de equipo, y si Paula no, o sea, y si Isa no da el balón largo, y si Sara no lo corre, y si María no hace el bloqueo, yo no llego a esa jugada. Entonces, hay un tema de que es de equipo y es lo que tenemos que centrarnos totalmente. Pero es que no me lo quiero tomar todo como con naturalidad. No tenía, por ejemplo, no tenía la situación de decir, ostras, ¿y qué te va a pasar allí? Focos, cámaras, sabes que hay un montón de personas conectadas, claro, esto cómo se gestiona. Y sabes la realidad, que mira, el fútbol sala, el fútbol 11 o el fútbol de la Queens, es fútbol. Ahí llega un punto que se tiene común, que es fútbol. Y llegas allí y para mí era como si estuviera jugando con, no sé, pues con mis amigos en el Ripollet, con la Concordia o con el Startit. Para mí fue un partido de fútbol y tener la capacidad también de evadirte de todo lo demás es lo importante y yo creo que es la clave. Ahora vamos con el chat, pero antes de ver al chat, porque además tiene relación con lo que voy a preguntarte, fíjate el sinvergüenza de Alejandro lo que ha puesto hoy en el artículo que hemos publicado en losperiféricosroyal.com. No sé si lo ves, Marta. ¿Sí? Marta Villagrasa, Marta Villagol. Lo firma Alejandro García, ¿eh? Ese que tienes ahí al lado. ¿Qué te parece? Bien, mira, sí que es cierto que dicen que el gol es como una cosa que lo tienes o no lo tienes, ¿no? Y bueno, siempre lo he tenido. ¿Por qué? No lo sé. ¿Pero qué haces? ¿Cómo lo trabajas? No lo sé. Es aquella sensación, yo digo que el fútbol son sensaciones, y es aquella sensación de decir, ponte aquí que aquí te va a llegar y tienes que llegar ahí a ese segundo palo, y la portera la toca y te rebota en la punta del pie, que parece lo más horrible y antiestético del fútbol, pero vuelve a rebotar y vuelve a entrar. ¿Y por qué? Pues porque es esa sensación y tienes que estar es ahí. Que es un repertorio tremendo el partido, porque o sea, los 3 goles, el primero es de pilla, de estar ahí, de olfato. El segundo es una falta perfectamente tirada abajo con toda la potencia. Y el tercero, que a mí el que más me gusta, o sea, la definición es muy potente, pero la clave es la anticipación, que te adelantas a la jugada y entonces al robar es cuando te queda botando y la revientas y no la portera no sabe ni por dónde va el efecto. Hablabas del tema del equipo, de la fuerza del equipo. Bueno, lo que has comentado creo que es un clip para sacar y poner en las escuelas de fútbol totalmente en cuanto a la humildad y la manera de la que hay que afrontar cuando un poco tocas el cielo, digamos. Creo que la fortaleza, no sé si estarás de acuerdo, de que puede residir mucho en 1K, es la experiencia de las jugadoras. Bien entendida. Elba tiene muchísimo fútbol y al haber jugado, pues entiende muy bien, o esa sensación da desde fuera. Nuria Mayada en el centro del campo tiene muchísimo fútbol. Sara también. Estás tú. Y luego las jugadoras que también ha incorporado el equipo, creo que son fichajes de jugadoras, en el caso de, por ejemplo, Isa, que vienen con mucha hambre, porque escribíamos también de ello, jugadoras que en su momento no fueron elegidas, pero que él ha visto algo en ellas. Y eso, la sensación que me dio es esa, que para ser la primera jornada quizá erais el equipo más compacto. Y eso es una ventaja tremenda, ¿no? En un torneo corto, sobre todo, es una ventaja tremenda. Total. Mira, yo soy muy de números, bueno, parte de mi trabajo son los números y les decía, digo, cada partido que ganemos tiene más o menos un valor de sobre un 25% de clasificarte para los cuartos, más o menos. Digo, si ganamos uno, tenemos un 25 en la saca, si ganamos dos, tenemos un 50, contando que el resto tienen que jugar también y también pueden sumar o pueden no sumar. Entonces, eso lo tenemos nosotras grabado a fuego. A fuego. Era importantísimo empezar así. Pero aparte, aquí hay un gran trabajo
del staff técnico, ya no solo de Elba, que obviamente es la cabeza visible, ¿no? Y aquí hay un trabajo técnico, o sea, de todo el staff, de seleccionar a esas jugadoras que ellos creían de forma súper estratégica desde el conocimiento que nos hacían falta. Y han dado con la tecla. O sea, las incorporaciones han sido espectaculares. O sea, ya de base ya había un buen equipo con experiencia, pero tú es que si miráis las incorporaciones, a una de las cosas buenas que tiene uno en esta copa es que tú puedes hacer todos los cambios que quieras, que se va a mantener el nivel en el campo. Y eso. Rotaste muchísimo, eso me llamó también la atención. Por ejemplo, tú marcas, metes los tres y luego te vas del campo. Que estamos acostumbrados a ver que la jugadora un poco MVP del partido suele aguantar. Sí. Igual, no 40, 35. Y es algo que también me llamó mucho la atención, que rotasteis mucho y el nivel se mantuvo. Claro, eso es fútbol sala. Fútbol sala, tú tienes la capacidad de tener una plantilla de 10 jugadoras, 12 jugadoras potentes que te mantengan el nivel cuando cambias a las... Uy, se ha ido un poquito la conexión, Villa. Es que es la clave. Ahora. Y este año, o sea, lo que tenemos en 1K es eso. Vale. Es que puede sí, ahora se había ido un poquito la conexión de internet, perdona. Es que lo que tenemos... No, vale, no. Perdón. Lo que tenemos es eso, que salga quien salga lo hace igual o mejor que la que está ahí. Y es que eso es agotador para el rival, agotador. ¿Crees que es una de las claves de la Queens League, bueno, y también de la Queens League en este formato, también la intensidad del juego? ¿Crees que el equipo más intenso, el que sepa aguantar bien, ¿no?, esa velocidad, esa fuerza que hay que tener, es el que más posibilidades tiene de ganar? Más allá, obviamente la técnica también se cuenta, ¿no? Pero ¿crees que es un punto fundamental? Sí que es un punto fundamental, pero también es un punto saber jugar con el tiempo. O sea, el tiempo al fin y al cabo puede ir a tu favor o en tu contra. Entonces, si tú vas ganando, juega con el tiempo. Uh-huh. Y no significa no jugar, es jugar con el tiempo. Y lo mismo que si te va en contra, tienes que espabilar. Claro, total. Pero forma, y eso al fin y al cabo forma parte de la veteranía, de la experiencia también, de tener la mente fría, lo que hablábamos con 300 cámaras, 400 pantallas de LED y 800 focos, que a lo mejor no es lo que estás acostumbrado, no es tu escenario de cada día, ¿no? Pero es que hay un equipo tan maduro, tanto, es hasta sorprendente. Pregunta de María Soriano, de nuestra compañera. ¿Qué es lo que más te gusta de la Queens League a nivel show y o competición? Yo creo que uno de los puntos más chulos es la repercusión que puedes tener, ¿no?, con un día, 40 minutos de tu vida. Y eso a mí es chocante cuando dices, tío, vienes de estar, no sé, 12 años jugando en primera división, de ganar 4 campeonatos de España, de selecciones, de esto no ha salido, no se ha visto en ningún sitio jamás, nadie sabe quién eres más que la gente que ha seguido el fútbol femenino en estos años y tal. Y ahora, ya ves, ¿no? Sí, mi sábado fue de decir, yo salí del vestuario y les dije, chicas, esto es el móvil, digo, esto es normal. esto ayudarme a gestionarlo porque no estoy nada puesta con el tema, ¿no? Pues fíjate, de México, Mugrero, dice, buenas chat, qué historia, a Marigol la veía en resúmenes del fútbol español desde México, ¿eh? Creo que fue la primera jugadora en jugar en el Barcelona y coincidir contigo, que ese ambiente tiene muchas conexiones, buen juego, que te felicita por el juego del sábado y que está investigando de todos los nombres y que se ha topado con jugadoras bien preparadas profesionalmente, nos comenta Mugrero, pero cuidado, que aquí hay mucha gente de Pío, mira Andrés sí. Es del Real Madrid y además de Pío, ¿qué te parece, Villa? Un gran equipo. A ver si tenemos la suerte de clasificarnos, que esperemos que sí, y ojalá podamos jugar en contra. Muchas gracias. ¿Es el equipo que más quieres, contra el que más quieres jugar? ¿O no te especial? Yo lo que quiero es ganar la copa. Con quien venga por el camino, fantástico. Bienvenidos son todos. Y ahora yo te pregunto, sabiendo que hay que cargárselos a todos, como el que dice, ¿os veis con un equipo más compacto que otros equipos o hay alguno que digas tú, pues este puede presentar más problemas que otros? Pienso que es pronto. Pienso que obviamente
Dicen que quien golpea primero golpea dos veces, pero en este deporte no funciona así porque tienes una batalla cada fin de semana. O sea, pienso que es pronto. Son competiciones que son muy cortas, son competiciones que van muy pegadas unas de otras, que han habido mucho cambio de gente, ¿no? Entonces, un equipo que hoy, que ayer o el sábado no engranó, engrana de golpe el sábado y que viene, y lanzan y salen como un cohete. Así que es una competición muy chula también en ese aspecto, que cada sábado puede haber una sorpresa. Dice Julio 172703, ¿qué equipos ves como favoritos? Hombre, ¿sabes qué me pasa también? Que yo tengo, como os he dicho, a los 26, yo tengo 35, hace 9 años que dejé el fútbol 11, entonces yo me quedé un poco en la generación pues de Mapi, de Adriana, de bueno, Rocío Serrano... y demás de alguna que están por aquí. Entonces, por ejemplo, Porcinas me parece que claro, la dupla que han hecho Mapi y Adriana me parece la leche. Si eso se logra engranar, puede ser interesante. Entonces quizá tiraría por esa línea, pues son jugadoras que te pueden destacar, pero claro, el otro día también me vi el partido de Cunitas, Natalia Pablos, y claro, la primera jugada, cuidado, finta y con un brazazo así y está delante de la portera sola. Entonces es que los equipos se han reforzado muy muy bien todos. O sea, pienso que ha habido un salto importante. La sí, gente quiere hacerse, perdona, Mario. La gente de Pío quiere hacerse amiga de la gente de Unoca, ¿eh? Dice Murero, Pío y Unoca tienen buena relación entre jugadoras, Sonia Zarza, Paula Navas. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, Carla, Bartolomé, jugábamos juntas en Sabadell muchísimos años. Con Sonia Zarza estuvimos jugando a fútbol playa. Ese me he saltado ese capítulo, fue un año fútbol playa en verano. Con Berta Velasco jugamos en la selección catalana de fútbol sala cuando coincidimos, y en contra jugábamos también. O sea, sí. Bueno, obviamente hay buen rollo con todo el mundo. Qué bien. ¿Podemos ver una chilena? Ahora que has dicho lo de fútbol playa, ¿podemos verte hacer una chilena? No creo, no soy jugadora yo muy de filigranas, de toques, nunca ha sido mucho mi estilo. Terminamos con el chat, gente, y ahora seguís haciendo preguntas. Dice Antoine, creo que para las jugadoras de la Queens es una plataforma donde la gente las puede conocer de una vez por todas e intentar llegar a esa igualdad social en este deporte. ¿Tú crees que llegará ese momento de la igualdad social? Lo veo lejano. Creo que llegará, pero lo veo lejano. También es cierto que si me pongo a pensar hace 10 años en lo que está pasando ahora, no me lo creo tampoco. Entonces, todo puede ser y creo que también se están haciendo las cosas bien para que llegue. Y ojalá, ojalá. Y ya por último, Mugrero, y ahora vas tú, Mario, no te preocupes, que ya lo coordino yo, Alvaronio, no te preocupes. Mugrero dice, ¿qué consejos le daría a las jóvenes jugadoras que empiezan? Sobre todo que tienen que tener en cuenta es que el deporte, bueno, siempre he dicho que mientras estás haciendo deporte no estás haciendo otras cosas, ¿vale? Que puedan ser peores o mejores, pero enseña valores. Para mí hay muchos valores en mi trabajo a día de hoy que los aplico y vienen del deporte, y es que el día que no te apetece ir a entrenar porque está lloviendo a mares y hace un frío de la leche y tú tienes que ir porque tienes un compromiso con tu equipo, tú vas. Y esos son valores al fin y al cabo adquiridos por el deporte. Te enseña a ganar, te enseña a perder, te enseña a gestionar tus emociones. Entonces lo que les diría es que no lo dejen y que hay cosas por el camino que tienes que dejarlas porque tus amigos saldrán un sábado y tú te tendrás que ir a tu casa porque tienes partido al día siguiente, pero que luego lo acabas agradeciendo. Yo como mínimo mi experiencia es que tengan paciencia, sobre todo que tengan paciencia y que no porque una vez no salga no va a salir la siguiente, que hay que volver a intentarlo. Genial. Mario. Bueno, a ver, nos hablabas antes también, Villa, de que has visto, ¿no?, los equipos que había antes, sobre todo el de 1K y el de ahora. ¿Crees que ha subido mucho el nivel de la competición? Y bueno, y aparte, ¿crees que va a seguir subiendo a lo largo de los siguientes sprints? Creo que el primer draft fue un poco la prueba, ¿no? Un poco, bueno, personalmente ni me enteré, ¿no?, del draft. Y ahora del segundo draft yo empiezo a conocer a bastante gente que ha estado ahí, son gente de nivel.
También es cierto que creo que cada vez somos todos más conocedores de este tipo de competición, somos todos más conocedores de los equipos, y los equipos creo que se han reforzado no porque sean ni mejores ni peores jugadoras, sino que se han reforzado de una forma muy estratégica bajo sus necesidades. Y ahí es donde iba en el subir el nivel, que si tú tienes un equipo que sabía que me faltaba pues un perfil zurdo de defensa, me iba a buscar el perfil zurdo de defensa. Y claro, eso optimiza, eso mejora. Axel, otro asiduo del chat, dice: grande Marta, enhorabuena por el tremendo debut. Es que impactaste, ¿eh? Gracias. Sí, la verdad que fue para todo el mundo, ¿eh? Tenía yo ahí a la familia y amigos y todos, y fue en plan de, les decía, a ver cómo va, a ver cómo va, y de golpe aquello, y fue en plan, bueno, pero esto ya lo sabía, yo lo sabía y no sabía nada. Esto vino y mira, vino como vino y ya está. Pero sí, la verdad que si me lo escriben en una carta, hubiese dicho, va, ¿qué dices? Alejandro. Bueno, en este caso de la temporada, has hablado de jugadoras que conocías. Y uno de los momentos de la jornada fue el gol 500 de Mapi. Entonces te quería preguntar por ella, por ese momento también, un poco de cómo se vivió en el Cupra. Y luego también por el Campeonato del Mundo de España, cómo lo viviste, dónde estabas. Pues mira, el gol 500 de Mapi, nosotros estábamos detrás en el Cupra, la parte de atrás, que estamos allí las jugadoras cuando acaban los partidos y tal. Así que lo vi al día siguiente, si no te voy a... Ah, bueno, claro, estábamos ahí jugando un poco la victoria. Un partido justo después, es verdad. Claro, y estábamos que entre que nos duchamos y tal y salimos para afuera, ya no lo vimos. Lo vi al día siguiente y pensé, ojo, pues has visto unos cuantos de Mapi, ¿eh? O sea, de esos 500 me parece que me he tenido que sufrir bastantes como contraria, o sea, que felicitarla desde aquí. Y en la final del Mundial, ¿dónde la vi? La vi en mi casa, que vinieron unos amigos, estuvimos viéndola en casa, pero la viví un poco con, bueno, supongo que como todos, ¿no? Que disfrutamos mucho de la parte de fútbol, no disfrutamos tanto de todo lo que pasó después, yeah. Y más aún, a lo mejor personas como hemos tenido la gran suerte de estar allí dentro. Y ya te digo, yo tuve la suerte de estar allí pues durante tres o cuatro veces, que eran, nos convocaban de lunes a jueves, y fui eso, tres, cuatro veces, y realmente son de aquellas cosas que, bueno, que prefieres que se queden allí, y cada uno son sus vivencias, obviamente, depende qué locuras escuchas por ahí, ¿no? De que si son pataletas, si son tal, y piensas, madre de Dios. Yo me quedo con lo que he visto, con lo que he oído las veces que he estado allí dentro, y solo hago una reflexión a todo el mundo así de forma muy neutra, y es que si delante de las cámaras ha pasado esto, ¿qué es lo que pasa detrás de las cámaras? Esa literal. Es mi pregunta. ¿No? Entonces, ¿Tu época fue una choquereda? Sí. Y que su segundo entrenador era, su mano derecha era Ángel Bilda, que quizá el apellido suene. Claro. Un poquito. Por eso os digo que son tantas cosas. Y bueno, es más, yo la última vez que iba a la selección no fui. Ya me renuncié a ir la última vez que me convocaron para preselección. Yo no llegué a ir seleccionada nunca. Iba a preselecciones y a la última no fui. Vaya, Álvaro. Sí, iba un poco enlazando con el tema de que lo que comenta Axel también por el chat, ¿no? De que es el gol más rápido de la Queens y demás. Pero echando un poco también la vista hacia atrás, todos estos resultados que estamos viendo que favorecen mucho, se debe también un poquito a esa profesionalidad y a ese rendimiento que tienes tan establecido como metódico, ¿no? Nos decías que también tenía muy buenas sinergias con Elba precisamente por esto. ¿Quién fue un poco la que condicionó, aparte de decir, bueno, pues como son etapas, también decías, vamos a probar la etapa, pero ¿hubo un alguien o un algo que dijese es el momento de probar esto?
Siempre, cada año, lo típico, ¿no? Cada año te llaman. Oye, ¿por qué no te lías otra vez? Venga, que no hace falta, que si no pasa nada, no vienes a entrenar en martes, solo vienes los viernes. Y yo siempre les digo lo mismo, si yo me comprometo a venir es para venir los martes y los viernes. Y si me pones algún lunes también vendré porque me conozco. Entonces, o lo hago o no lo hago. Entonces, en esto era como, una aventura nueva, estás preparada, lo único, o sea, realmente tuve la, ya te digo, estuve de viaje muchísimos días este verano y desde el día uno yo tenía clarísimo que tenía que dejar cosas de lado, ¿eh? O sea, era parte de la preparación, o sea, que realmente creo que no me tuvo que convencer mucho Elba porque la respuesta fue un sí rotundo desde el día uno y eso es porque me apetecía vivir esta experiencia. Pero ya te digo, yo me tenía que poner en forma desde el día 29 de julio que me fui hasta ahora, pues he perdido 6 kilos, o sea, me refiero que hay un trabajo detrás también que a veces son esas partes que no se ven o que no se cuentan o no se explican, ¿no? Estoy trabajando también con unos preparadores físicos aquí en Barcelona, un día por semana para preparar, pues, otra vez mi tren inferior que muchas veces no te aguanta como te aguantaba en ese momento para chutar y que tengas precisión. Sabía que había esa parte, que tenía que invertirla, pero sabía que me apetecía muchísimo, o sea, que me tenía que embarcar en esta aventura. ¿Y el tema temperaturas en el Cupra, cómo lo vas llevando? Oh, eso es tremendo. He de decir, ¿no? El sábado se estaba bastante bien. He de decir, ya digo, que se estaba bastante bien. Creo que pusieron los sistemas de aire acondicionado y se estaba bastante bien. Hoy hemos entrenado, o sea, ahora he estado hace unas horas allí entrenando y hoy era horrible. También estaba una dana que atravesaba todo el país, entonces todo también, suma. También puede ser. Claro. Aquí estaba lloviendo hoy también, allí nos han caído 4 gotas, o sea que tampoco había ni sol ni tal, pero hoy hacía muchísima calor, se notaba que no estaba puesto hoy el aire. Pero el sábado se estaba bastante bien. Se acumulan las preguntas en el chat, chicos. Vamos a hacer otra ronda de chat, si os parece. Bueno, Axel dice, a ver, los que seguimos un poco el FoodPem, conocemos de tu carrera y sabemos que eres muy top, pero, oye, un debut con hat-trick y el gol más rápido de la historia de la Queens, ¿crees que puede ser una especie de segundo debut soñado? Pilla. Pues mira, te voy a contar mi debut en primera división y te aseguro que este es infinitamente mejor. Wow. Porque a mí me hicieron debutar con 16 años en Sevilla, o sea, yo debuté en la Ciudad Deportiva del Sevilla y en el minuto 3, minuto 4, sacaron de banda, yo fui a controlar el balón y me apareció una central del Sevilla que tendría ya pues, sus 30 y algo y bastante veteranilla, me puso la rodilla a la altura de la nuca, yo caí así de cara y ahí acabó mi debut. O sea que me quedo con el de la Queens, la verdad. ¿No? Sí. Muy bien. Mira, aunque se lo aclara María, sí que me gustaría compartir también lo que dice Mugrero. Dice, ¿qué opinas de Jenny Hermoso, que juega en México, en el Pachuca? Porque Mugrero ya te he dicho que es de México, es de allí. Dice, parece que tuvo paso en la Queens, o al menos hay una foto con Jenny con una camisa de Science. Ojalá que disfrutes tus encuentros en la Queens. Le aclara María que es que fue embajadora de Science. Vale, iba a decir, digo, no, la verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? O sea, esas cosas no tengo ni idea. No, Jenny coincidimos en la selección en aquella época que íbamos a la selección española que os contaba, pero no tengo contacto con ella, así que no te sé decir. Hombre, un jugador a 13 de uno que estaría bien, ¿no? Estarías fenomenal. Ah, sería un brazo, ¿eh? Ostras. Además, yo creo que por carácter, yo creo que le pega también a Elba, ¿no? Yo creo que podría estar ahí, ¿eh? Sí, podría estar perfectamente. Encajaría bien. Antoine Fat, ¿qué le dirías a la gente que creen que el fútbol solo se puede jugar con cierta edad? Yo pienso que simplemente cambias tu forma de jugar. Es lo mismo que si yo te digo si gestionas las cosas de la misma forma cuando tenías 16 años a cuando tienes 35. Todos gestionamos las cosas de forma distinta. Pues el fútbol lo gestionas de una forma distinta también. A lo mejor sabes que tienes pues 5 carreras, 5 disparos, y porque es lo que tu físico va a aguantar y tú tienes que tener la capacidad de seleccionar cuáles son tus 5 carreras y tus 5 disparos. Y antes pues podías hacer 20. Pero a lo mejor tampoco tenías la cabeza para decidir más tan correctamente como a lo mejor cuando ya eres un poco más mayor.
Entonces, nada, no es un tema de edad, es un tema también de también del estilo de juego, es que te apetece. De la cabeza, claro. Y ya no lo que aportes dentro del campo, sino también fuera del campo, y ya si él quiere preguntarte por eso. ¿Qué aportas, Marta, ya no en lo futbolístico, sino lógicamente el vestuario, claro, que es muy importante? Buena también, pregunta. ¿No? Eres la que pone la música, esto va con doble sentido. Pues mira, me tocó llevar el altavoz este fin de semana y obviamente tengo que llevar otro. Sí, puse la música porque era mi lista de reproducción. Pero yo soy muy de la broma, estoy todo el día haciendo bromas. O sea, tengo el grupo reventado de stickers que yo creo que ya me tienen que odiar. Y les dije encima que digo, mira, chicas, el primer día que ganemos la primera victoria, la semana siguiente, el domingo, tenemos una barbacoa en casa. Así que este domingo que viene tenemos barbacoa en casa del equipo. Que nos llueva. No, o sea, que ya te digo que a nivel me encanta compartir cosas con ellas y nos lo pasamos en grande. Y pienso que esas pequeñas cosas también ayudan y suman. ¿Qué canción le pones a tu carrera? ¡Uf! Pero qué poético, Alex, qué poético te ha quedado. Es difícil, Me considero, no te sabría decir una canción como tal, no te sabría decir. Pero artista. Tampoco soy muy artista. Yo sí que soy de música alegre. Siempre estoy escuchando pachangueo, salsa, me encanta. Siempre estoy escuchando música. No sé si visteis en el segundo gol, hicimos una apuesta con Bayichi de hacer un TikTok, que es el de un baile. Pasa que las cámaras se enfocan una parte y no otra. Y soy, pues eso, música que sea alegre. A mí me encanta. El día que tengo el día, aquello que lo tienes oscuro, nublado, que parece que te ha pasado el Dana, pero por encima, es coche, música alegre y a mí se me pasan todos los males. Así que te diría que no sé qué canción, no tengo una canción en especial, pero algo que sea animado, seguro. Claro, es verdad que te has preguntado mucho, bueno, te has hablado mucho sobre el tema de cómo te vas con Elba y tal. ¿Qué tal con Mayichi? ¿Cómo es la presidenta de 1K? Súper bien, súper bien. O sea, imagínate que nos conocimos el viernes de la semana pasada y el sábado estábamos pactando ya si hacíamos un baile de TikTok en mi segundo gol. O sea, imagínate, es un encanto. Una persona súper cercana, viene a los entrenos, ahora, bueno, vino el partido y la verdad que súper bien, súper bien. Estamos pensando ya el siguiente baile. Había confianza en el segundo gol entonces, ¿no? Sí, bueno, yo le dije, digo, Mayichi, a lo mejor tardamos 3 semanas en hacerlo, pero claro, cuando llegó el segundo creo que nos quedamos todos como en plan, bueno, pues creo que toca el baile, ¿no? Sí. Mario, Alejandro, creo que queríais preguntarle más cositas acerca del formato. Sí, correcto, sí, es verdad. Bueno, básicamente, el formato de la Queens es una cosa muy distinta a todo lo que hemos, a lo que se ha vivido, ¿no?, antes de que naciera esta locura en el fútbol. ¿Qué te parece a ti el formato? ¿Cómo lo viviste primero desde fuera, ¿no?, cuando te enteraste de lo que era la Queens? Y ahora que estás dentro, ¿qué te parece todo esto? Pues desde fuera lo viví un poco por mi hermano. Mi hermano le encanta todo este mundillo. O sea, es una persona que lleva ya muchísimos años con todo el día conectado y jugando a videojuegos y, bueno, le encanta. Entonces era él el que me empezó a decir, pues mira, hay esto, tal, no sé qué. Y me han dicho que van a hacer uno de las chicas. Y decía, sí, pero eso es aquello de mi hermano mayor, ¿sabes? O sea, que tampoco... Y que en parte es el culpable por lo que yo juega fútbol. O sea, el tema que yo juega fútbol es por él. Ese es el culpable. Y ahora por su culpa es estar en la Queens League. Y ahora por su culpa estoy en la Queens y él es el le explicaba a Tete, pues me han llamado de tal sitio, tal, no sé qué. Esto es esto, y esto son lo otro, y esto tal, es el que me ha guiado un poco en toda esta historia, ¿no? Pero me parece un formato, o sea, bueno, está Gerard Piqué detrás. Parece que es ¿qué te voy a decir? Como me mojo muchísimo, yo soy súper culé desde siempre y obviamente Piqué es, para nosotros es la leche, ¿no? Y bueno, no podía crear nada diferente, es que es un formato que le va al pelo y a mí me parece... Ahora me cuadra el de el Madrid, sí, es buen equipo. Y ya está. Gol doble, ¿no? Sí, ¿por qué no? Me parece que eso se asemeja al fútbol sala. Y eso me gustó muchísimo de la época del fútbol sala, que tú te quedaban 30 segundos y podías remontar un 2-0.
y eso me gustaba muchísimo el fútbol sala, que hasta que no acababa en cero el marcador del tiempo, el partido ese no había finalizado. Tú en un partido de fútbol 11 vas 3-0 y cuando quedan 10 minutos ya... Ahora que hablas de fútbol sala, ¿tú crees que se podría usar portero jugador en fútbol 7? Sería más complejo por un tema también del balón. Estos balones vuelan muchísimo. Son como mucho más sencillos también de poder lanzar que uno de fútbol sala. Levantar una bola de fútbol sala tienes que estar fuerte. Pues calma. En fútbol 7 es más fácil. Entonces, pienso que sería demasiado peligro para María va más allá. Dice, ¿gol doble o gol de oro? Me parece bien lo que han hecho ahora para la Copa. En caso de empate, un gol de oro, que le pones ese punto de emoción y a la misma vez también está bien el gol doble. Es que lo guay de la Queens League es eso, que a lo mejor te levantas hoy por la mañana y te pasan un comunicado que han puesto que el césped va a ser rosa. Es que claro. ¿Va a ser rosa? No lo sé. Yo por mí voto por verde. Sabe cosas, Alvarorio, sabe cosas. Yo creo que sabe cosas, sí. La verdad es que no. Por mí que se quede verde, que me gusta verde. Pero lo guay es eso, que nos pasan un comunicado y nos dicen minuto 38 en caso de empate, gol de oro. Pues vale. Totalmente. Oye, y esto que dice Mugrero de todas las luces, escuchar de fondo cómo te están narrando las jugadas, ¿eso cómo se lleva? No escuché nada, de verdad. Yeah. O sea, es como si estuviese jugando en la Concordia, en el Rubí, en el Ripollet con 6 años. Es que no escuché nada, no era consciente de nada. De nada. Hablaron, Iván, que te veo muy callado. No, es que como estaba señalando el mensaje del chat, digo, no sé si lo va... No, es una aportación. Vale. Yo tengo dos preguntas en base a esta última parte de la conversación, que lo estaba apuntando aquí porque yo tengo la memoria ya para tirar. Y digo, como estamos hablando de muchas cosas, verás tú. Comentabas que no eres de moverte en una baldosa, sino más bien de juego en equipo y demás. Pero claro, hay que tener también en cuenta el factor de que los jugadores de futsal están destacando muy por encima del resto en esta Kings y Queens League. Lo veíamos con Gilles, ahora lo estamos viendo contigo, aunque sea prematuramente. Carbó. Corvo. También. Estamos viendo pues esa dinámica. ¿Crees que va a ser ese punto diferencial que muchos equipos cuenten con figuras de futsal para que sea más espectacular el juego? Porque también se rumoreaba, por ejemplo, Ricardinho sigue en el aire y no se sabe. ¿En qué momento? Porque yo creo que la tendencia a la larga va a ser, si tenemos uno o dos jugadores muy desequilibrantes, tanto en Queens o Kings, al final eso va primero por encima, ¿no? Bueno, pero también tiene el punto importante un jugador de que venga de fútbol 11. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un perfil como Isa, ¿no? Uh-huh. Que tírale un balón aéreo, intenta ganarle una espalda, que te lo va a sacar absolutamente todo. Claro, por eso digo, esa hibridación... Sí, quizá ese punto de equilibrio es lo importante, pero también está que desde el propio staff técnico tenga muy clara la idea de cómo se tiene que jugar, ¿no? Esto es como... Claro. ¿Qué es mejor, un equipo que presiona o un equipo que se queda abajo? Depende. Vamos a ver qué perfiles tienes en tu equipo. Si tienes tías que muerden arriba y que la defensa no tiene miedo en salir porque tienes una portera que también sale, tírale. Si a lo mejor tienes otras virtudes que no son esas, no lo hagas. Entonces, para mí ya no es un tema tanto de jugadores de fútbol sala o de fútbol 11, sino saber qué piezas tengo y saber cómo juego yo con esas piezas, ¿no? Es como un poco una partida de carta. Total. Justamente, hablando de cartas, ¿alguna que tú quisieras incluir? ¿En 1K, ahora mismo? No, en dentro de la competición. Ah. La verdad es que no. ¿Sabes qué me pasa también? Que yo soy muy una persona como muy camaleónica en el aspecto de que no todo lo que no depende de mí no me preocupa. Me preocupa de lo que depende de mí. ¿De mí qué depende? Que si sale una carta, juegues bien y hagas esto, o defiendas bien, o hagas tal. Pues eso lo voy a trabajar hasta el máximo. ¿Qué carta toque depende de mí? No, pues ya está. Ninguna. Porque salga la que tenga que salir. ¿Y los shutouts qué tal se están trabajando? Bien. Eso es una de las cosas que la primera vez que lo fui a lanzar fue en un entreno
que no fue con un OK. Y da respeto, ¿eh? Da respetillo. Cuando es lo que vas parecen fácil. Claro, parecen fácil, pero no, ¿eh? Y ¿sabes qué pasa también? Que, claro, tienes que tener muy claro hasta qué punto te interesa adelantar y qué ángulo te queda en el punto en que tú te adelantas. Es encontrar ese punto exacto. Cada vez las porteras lo aguantan más, cada vez las porteras saben más también qué tienen y qué no tienen que hacer. Saben si eres zurdo o eres diestro, saben si disparas a derecha o a izquierda, saben... Es complejo, ¿eh? ¿Y una picadita traviesa? También se puede intentar, claro. Si la portera quiere salir muchísimo, muy rápido, ¿por qué no? Apunta, apunta ahí. ¿Por qué no? A ver si estás traviesa. Oye, Villa, yo tengo una, claro, tengo una duda que casi es una curiosidad, porque nos has hablado hoy antes de Gerard Piqué, el jefazo de la Queens. ¿Habrías coincidido con él si en vez de por el Sabadell fichas por el Barcelona? ¿Puede ser? No. Yo creo que no, porque ellos entran en aquella época el Barça de femenino jugaba y entrenaba en donde están ahora el parking. O sea, donde es ahora el parking de coches del Camp Nou o del Palau, allí eran campos de tierra. Entonces nosotros jugábamos y entrenábamos allí, de forma que no íbamos. En esta época supongo que Piqué estaría en un B y iban al mini estadio y nosotros no íbamos. De tierra. Claro. De tierra en el parking donde están ahora los coches. Sí, man. Joder. Bueno, claro. Sí. Tuve la suerte de coincidir en la época de la selección española que el Real Madrid no existía Valdebebas y entrenaban en Las Rozas. Y mi época fue la época de los Galácticos. Ostras. Entonces, poca broma, ¿eh? Sí que tuve la suerte de coincidir allí, claro, convivíamos pues desde que tú acababas los entrenos, que eran pues como las 12 del mediodía, la 1, ibas allí a las zonas comunes, que allí teníamos pues videoconsolas, billares, teníamos futbolines, y allí estábamos con todos los jugadores del Real Madrid de aquella época, en un espacio súper cerrado, y es más, si algún día me encuentro a Iker y jugué con Iker a futbolín, no os acordará obviamente, contra Iker y Roberto Carlos. ¡Ostras! Sí. Sí. Y fíjate cómo da de vuelta en la vida que ahora estás en el equipo de Casillas. Imagínate. ¿Qué es mejor, como presidente o como jugador de futbolín? Buena pregunta. Pues no me acuerdo del futbolín, la verdad. No me acuerdo, es que hace muchos años ya, ¿eh? Han pasado una de dos, o lo ha querido olvidar o es malísimo. Casillas con los pies, cuidado, ¿eh? No me acuerdo. Bueno, vamos al chat otra vez, que tienen preguntitas. Dice, hablando un poco de la selección, ya que lo mencionaba, ¿qué sensaciones te dio ver otras figuras como una Natalia Pablo, una Mapi, que has hablado de ella, una Adriana Martín, Melanie Serrano, optar también por este show que es la Queens? Pues me alegro muchísimo, la verdad, y de momento no he tenido la suerte de cruzarme con ellas, pero nos saludaremos seguro, porque son muchísimos años y la verdad que me alegro muchísimo. Es como encontrarte con gente conocida dentro de un sitio que hay mucha gente que no conoces porque son otras generaciones que a mí me quedan súper lejos. Entonces, me alegro muchísimo. Has hablado del color del césped y dice Mugrero, ¿cómo se siente el campo del Cupra de pesado para correr? ¿Y crees que si quieres que pueda haber botas que se adapten mejor al terreno? Disculpa la ignorancia. ¿Os adaptáis bien al Cupra? Sí, es un césped que sí que es cierto que es bastante nuevo y cuando son nuevos pues son bastante, bastante densos, bastante largos. Claro. Luego allí está el problema del tema del regarlo, claro, allí no puedes mojarlo primero por un tema de humedad, ya lo que faltaría ahí es meterle agua al césped con la calor que hace. Estaríamos como en el sudeste asiático. El 90% que humedad, forma. Claro. Entonces sí que es cierto pues que es un césped pesado. Es un césped bastante, bastante denso. A nivel de botas, obviamente, esto ya es un tema súper particular. Porque no, que el taco es largo, que el taco es ancho, que la multitaco, que hay gente que necesita de más agarre para disparar porque se siente más cómoda, hay gente que no necesita de menos. Eso es un tema súper, súper particular. Súper. Alejandro, ibas a preguntar. No iba a decir que si se ha planteado alguna vez ser entrenador, porque con la conversación me parecías como la prolongación de Elba un poco, y no solo de Elba, sino en plan, hablando de fútbol,
como un perfil que puede ser muy interesante para ser entrenador. Pues la verdad es que no me lo he planteado nunca. Yo creo que cuando acabó el fútbol es lo que os dije, ¿no? Es como ha acabado mi etapa, ha sido una etapa de la leche, me lo he pasado en grande, tengo experiencias buenísimas, conozco gente de toda España por el fútbol y ya está. El último año que yo jugué a fútbol sala, en realidad teníamos un entrenador que es Javi, que me conocía muchísimo, yo siempre digo que es un sabio loco y el tío fue súper listo porque iba a plegar yo. Yo había plegaba de plegar y me dijo, otra, ¿por qué no te vienes y me echas una mano? Te pones ahí de segunda conmigo y tal, porque él sabía que yo no podía estar en un banquillo sentada. Los pies y me come todo. ¿Y qué pasó? Que estuve dos entrenos de segunda y al tercero dije que me hiciera la ficha. Y entonces él me dijo, si es que ves, me ha salido la jugada perfecta. Digo, qué cabrón. Oye, Villa, estoy viendo, mira, Alvaronio, que es nuestro jefe de contenido, estoy viendo que te llama cualquier día. Vente un día así por probar de tertuliana y te quedas aquí, No es nada mala, ¿eh? Así por probar y nos echas una ayudita. Y nos echas una ayudita. Ahora ya tengo experiencia en esto, Mierda, llegamos tarde otra vez. Pero bueno, que probemos, que Alvaronio también, el tío, cuidado, que convence, No podría. Y Faustino, que me lió, me dijo un 20 de octubre de 2021, ¿probamos a hacer streaming? Estamos en 12 de septiembre de 2023. Yo le lié a él y él ha liado a los otros veintitantos que somos. Sí. Fíjate, o sea, que cuidado, cuidadito. Más preguntitas, y bueno, ya vamos cerrando, que son y cuarto. Imagino que el FIFA lo conocemos un poquito, ¿verdad, Villa? Un pelín, de mi hermano también. Joder, escúchame, que se venga un día también para acá. Digo, yo un poco cómo te lió totalmente. Te pregunto, porque han salido las nuevas cartitas de FIFA que obviamente pues los cuatro cavernícolas de turno pues están diciendo que porque se mezclan cosas cuando nunca se han mezclado. Bueno, yo recuerdo un Peter Cech delantero que ha salido este año cuando es portero. A lo que voy. La Marta Villagrasa, ¿qué media se pondría en el nuevo FIFA si tuviera la Queens introducida? O sea, dentro de Queens, en un hipotético FIFA, ¿qué media te pondrías? Mira, te voy a contestar desde otro punto de vista a tu pregunta. Vale, me parece que sería súper injusto poner una valoración a alguien por un partido. Y lo digo, ya no lo digo por mí, ¿no? Entonces cabo, es que una carta IF. Tenemos caminante, chicos. Buah, ahí ya tanto no llego, ¿eh? Ya te digo, yo jugaba al FIFA con mi hermano cuando decía, ven aquí que te voy a ganar. Y yo, como me gusta la competición, decía, vale, y subí y jugaba, pero poco más, ¿eh? Pues, no soy muy... En el modo online salen cartas con mejoras en base a marcarse un partidazo y ser la MVP. Vale, pues exacto. Pero tenemos, ¿sabes qué pasa? Que tenemos casos, es triste, pero tenemos que ir al fútbol masculino para que tengamos un poco la referencia de qué me refiero, ¿no? Tienes un chaval que se llama Ansu Fati, ¿no? Que juega tres partidos, mete tres goles seguidos y es el mejor del mundo y es la leche y lo quiere todo el mundo y tiene una cláusula ya de tropecientos mil millones. Y de golpe se lesiona y vuelves a jugar otra vez y parece que no te salen tres partidos malos y ya aquí no eres nadie y ahora está cedido en otro club. Y ahora pues nos sale Lamine Yamal y a ver qué pasa. Y yo me gusta poner los interrogantes en esto, ¿no? Es decir, vamos a ver, porque para mí lo difícil al fin y al cabo no es un partido meter tres goles y ser la superestrella, no. Lo difícil es que en una competición de cinco partidos mínimo, más si tienes un poco de suerte, tres más, ocho, que tú tengas una regularidad en todo lo que tú hagas. Eso sí que es realmente complicado. ¿Y tú crees, llevándolo al fútbol femenino entonces, que para Yuelo después del Mundial que se ha hecho puede que tenga ese bajonazo en el Barça este año o ya va para arriba? Es que Salma no lleva un partido, aquí salgo ya va a defender mi... Obvio, pero claro, viendo también las medias que han puesto en el FIFA, que a Parayuelo le han dado un 78 de media, que tampoco es muy alto, ahí la pregunta. Yo solo, mira, y ahora estas chicas están en otro punto de vista, pero yo he visto gente muy buena, mucho más buena de jugadoras que están ahora mismo destacando,
que no están. Porque han tenido que, el camino es muy largo y has tenido que dejar muchas cosas por ese camino y no han sabido hacerlo. O sea que ya no depende solo de lo que te digo. Por eso te digo que no me parece, sí, no me parece justo poner una nota a alguien por un partido. Es en plan, vamos a hablar de esto cuando hayan pasado la fase de grupos, por ejemplo. ¿Qué media le pondrías? Te invitamos entonces, te invitamos a que vengas y nos cuentes qué te ha parecido la fase de grupos y ya nos decimos, oye, ¿qué media nos ponemos de 0 a 99? Hecho, eso me parece súper justo. Ya te he liado. ¡Ya, lo conseguí, joder! Ahí está. Villa, quien la avisa no es traidor, ¿eh? Eso es verdad. Estuve vendiendo mucho tiempo en una tienda famosa de tecnología en España. Bueno, chicos, última pregunta y si no, Alvaronio hace la pregunta clave para el éxito o no de esta entrevista. No. Las dos preguntas. Preguntas carcelarias. Las carcelarias. Cuidado. Venga, pero antes que hagan una el grupo de arriba. Yo quiero referente fútbol sala. Y ¿quién es el espejo de lo poquito que llevamos de Queens en el que un poco te gustaría verte? Referente fútbol. No sé si sabréis quién es Laura del Río, pero para mí es así que ha sido la mejor jugadora del mundo con diferencia. Lo que pasa es que eran otras épocas, no había conocimiento del fútbol femenino. Esta chica se llegó a ir a Estados Unidos a jugar y era un espectáculo puro. Y para mí siempre ha sido, siempre lo he dicho, que creo que la época en la que ha jugado no ha sido justo con ella. Pero para mí ha sido siempre una pasada. Una tía súper completa, muy completa. A nivel de fútbol sala, bueno, me parece que aquí también, mira, te voy a dar un 2x1. Creo que Berta Velasco es una de las jugadoras más súper completas también que tiene, tanto ha tenido el fútbol sala como ha tenido la Queens. Jugar con ella es muy fácil, jugar contra ella es muy difícil. Y entonces ya con eso lo tenemos bastante, bastante listo. Mario. Bueno, yo te iba a preguntar un poco porque se está hablando de Kings, Queens, Américas y otros países. ¿Te verías preparado? ¿Te gustaría probar quizás en otro país o quizás no y ya simplemente para un posible torneo internacional? Siempre que sea compatible con mi trabajo y mi vida a día de hoy, sí. O sea, yo hay una cosa que tengo clarísima, es que mi trabajo es lo primero y eso es lo más importante. Y ahora la Queens en este formato es compatible con el trabajo y adelante. Si fuera compatible, claro que sí, todo lo que sean cosas nuevas y de experiencias, adelante y tanto. Oye, ¿cómo te sientes, dice Mugrero, con el revuelo de las redes sociales? Ahora esto que, ¿no? Que ya sea, o sea, está empezando a convertir en una locura. Tú misma decías, ¿no? Que estaban los grupos de WhatsApp nada más terminar el primer partido como locos y ya, pues esto no para, ¿eh? La verdad que, bueno, ya te digo, cuando salí de aquel vestuario y miré el móvil, dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y ya me dijeron, nada, abre Instagram, déjalo abierto, intenta, ya contestarás luego a todo, porque era como que yo intentaba buscar las conversaciones pues de mi familia, de mi abuela, de mi hermano, de mis primos, de mis amigas, y tenía como, es que no os exagero, tenía como 50 conversaciones de WhatsApp, 60 y pico mensajes de Instagram, que para mí eso es como, pero ¿qué ha pasado de golpe? 400 solicitudes, digo, pero ¿esto qué es? Y me dijeron, tranquila, vamos a tomar algo todo el equipo aquí ahora y cuando llegues esta noche ya a tu casa, te tumbas y empiezas a gestionar todo esto. Y dice, pero acostúmbrate, me refiero, que esto funciona así. Y dije, madre de Dios, necesito un cursillo. Bueno, llega el momento culminante, Alvaronio. ¿Preparada? Sí, me da miedo, ¿eh? De momento llevamos. Vamos a poner pantalla grande y vamos a poner aquí a Alvaronio para que te dé más miedo todavía. Hay que dar tensión. De momento llevamos pleno en las respuestas. Tú quieres volver otro día aquí y estás invitada. No va a condicionar tu respuesta, pero el tono será diferente. Vale. Vale. Vamos a ver.
a la pregunta. ¿Cómo te gusta la tortilla de patatas? ¿Poco hecha o muy hecha? ¿Qué contestas? Poco hecha. Bien. Vale. Bien. Porque vale, hay pleno, o sea, la gastronomía de la Queens League y de la Kings League es extraordinaria de momento. Pero la superioridad es... Vamos. Esta ya es para nota. O sea, ya claro, estás esta es la de nota. Has pasado playoffs y ahora ya se trata de que llegues ahí a la final. Estoy dudando entre con cebolla, sin cebolla o pizza con piña o sin piña, ¿eh? Algo del estilo, ¿no? Tira más por la primera, con cebolla o sin cebolla. Con cebolla. ¡Bien! ¡Bravo! Era todo un pack de preguntas. Era, la segunda pregunta es... Si tuvieras que nominar a alguien para que viniera a los Periféricos Royal a pasar por esta divertida charla, ¿a quién nominarías? Creo que os lo podríais pasar muy bien con María Farreras. Vale. ¿Con quién que se ha cortado un pelín? María Farreras. María Farreras, ah, vale, vale. Con María Farreras. Os lo podríais pasar muy bien. Vale. ¿Y es factible, es factible que haga la entrevista o lo ves factible? Eso no, eso ya no lo sé y... Ya, mañana le preguntaré, pero no lo sé. Oye, que hay unos tíos muy locos ahí, muy locos. No, es cierto que no tiene Instagram, o sea, es una persona que vive un poco fuera de las redes sociales y tal, pero como persona es divertidísima. O sea, que si lo conseguís, realmente es un reto, ¿eh? Pero pues lo podéis pasar muy bien. Ah, pues qué guay. Tenemos una lista de denominaciones que estamos intentando seguir, así que vamos con ellas. Oye, te preguntan por la pizza también. ¿Con piña o sin piña? Pues siento decir que me gusta con piña a mí. Bien, cara. ¿Cómo que bien? ¿Cómo que bien? Claro que sí, la pizza con piña de toda la vida. ¿Claro? Cuidado que Alvaronio es pisero y no le mola nada. No, no, yo no soy pisero. Bueno, iba a decir una cosa. No, no. que te gusta. No, no, ahora dilo. Mira, dice, buah, y también que íbamos, dice. ¿Verdad, Axel? ¿Verdad? Eso de la pizza con piña ya no. Axel, tío. No, Magici, no, Magici es muy difícil, mugrero. Yo te lo agradezco, pero tiene que ser gente que sea factible. Y nos ha dado una persona que podemos trabajar. Va a ser difícil, pero yo creo que podemos trabajarla. Oye, Marta, ha sido un verdadero placer. Eres una persona, como decía el chat, además de gran futbolista, que nos has dado unos detalles ya en la primera jornada que efectivamente nos has alucinado, ¿no? Hoy lo hemos estado en el programa de las 5, hemos estado repasando tus goles y la verdad es que el chat estaba flipando, ¿no? Los que no lo habían visto. Pero también como persona nos ha encantado charlar contigo porque es una persona simpatiquísima y la verdad es que esa cercanía, ¿no? Y esa simpatía, mira, dice Alejandro de quitarse el sombrero, pues la verdad es que nos ha encantado. Alejandro, es tu invitada, con lo cual tú eres la que la despides. No, a mí me da la sensación de que la fortaleza de este 1K en Queens League radica en las jugadoras, pero también en las personas, en lo que comentaba Villa del grupo. Y es que todas las que hemos tenido el placer de entrevistar aquí, Elba, ahora Villa, la verdad es que absolutamente espectacular. Sobre todo me parece que es como una... como muy para poner en las escuelas muchas de las frases que has dicho. Por ejemplo, te ha preguntado Álvaro por una media... y has dicho, no me quiero poner una media por un partido cuando vienes de meter 3, que podrías estar un poco en la nube. Y sin embargo, los pies en el suelo, luego el reconocimiento a las compañeras el día que metes un hat-trick, hablar de la importancia del equipo, del todo. Y por mi parte, y bueno, creo que aquí, no sé si todos los de Periféricos, porque hay algunos que tienen los colores muy marcados, pero a nosotros nos haría mucha ilusión que 1K estuviera en la Final Four de esta Queen's Cup. Nos hace mucha ilusión por Elba y ahora también nos haría mucha ilusión por ti, Villa. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y entras directamente a la lista de mejores invitados, creo yo, que ha pasado por los Periféricos. Además de, con el debut que has hecho, entrar en nuestra lista de selección española de Queen's League que tenemos medio montada, que en algún día la sacaremos adelante. Pues nada, agradeceros de verdad que al fin y al cabo, gracias a personas como vosotros, es darnos
voz y un poco reconocimiento, pues a ya no solo esta parte de la Queens, ¿no? Sino que, como hemos hablado, hay mucha gente que empezamos jugando con chicos porque no habían opción de poder estar con chicas y son muchísimos años de hacer algo que nos ha gustado, pero quizá con poco reconocimiento y gracias, bueno, a personas como vosotros y estos ratos que podemos pasar, es una parte también de darle valor. Así que nada, agradecida yo. Diría incluso que todas las entrevistadas que han pasado por aquí nos han dicho lo mismo, que empezaron jugando con chicos, ¿eh? O sea, creo que es pleno de todas las entrevistadas que han venido. El va 100%, y luego se fue. El va es de mi generación, o sea, todas las que somos un poco de la generación del 80 y del 90, te voy a decir, para abajo, hemos tenido que jugar con chicos porque no existían los clubes de chicas. O sea, que... Pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, Elba, y también lo has dicho tú, que siendo también hace años, que ella, por ejemplo, cuando tuvo la opción, la apuró hasta el final. Y tú también has hablado de la suerte que tuviste con el grupo. Entonces, que en esos años, digamos, casi estaba como muy naturalizado, que me parece súper bien, el contar con una jugadora dentro del equipo mixto, que se normalizaba lo que casi ahora nos ponemos raros, que antes era como muy normal y de hecho casi agradecidos, ¿no? Los chicos. Súper. A día de hoy nosotros, la generación del 88 del Ripollet, seguimos quedando una vez al año a jugar un partido, una pachanguita, y seguimos yendo todos y yo voy allí. O sea, qué bueno. imagínate. La ultimísima que se nos ha quedado en el tintero de Pirri. ¿De perros o de gatos? ¡Ojo! De perros. Bien, de perro, bien, ¿no? Bien. Ah, yo también. De perros y dos, y que los tenéis que estar escuchando porque se han vuelto locos hace dos minutos. Sí, se ha escuchado. Sí, es porque están ahí, son los guardias jurados que tengo en casa. Bueno, Villa, muchísimas gracias. Simplemente decirte que sabemos que estarás liadísima, pero si tienes nada, dos minutos, tres minutos de lectura, te recomendamos que te metas en losperiféricosroyal.com y que leas el artículo que ha escrito Alejandro esta mañana dedicado a ti, porque creo que merece la pena. Así que nada, losperiféricosroyal.com, se llama... ¿cómo se llama el artículo? Marta Villagrasa. Marta Villagol. Ahora, pues mira, será la lectura de esta noche. Nada, pues ya te digo que es rapidísima, pero... Le doy una lectura, algo, esta será la lectura de esta noche, y tanto que sí, gracias. Pues está hecha con mucho cariño de nuestro compañero Alejandro. Muchísimas gracias, Villa, un aplauso. Bien, gracias a vosotros. Hasta la próxima, vale. Cuídate gracias. Mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿veremos otro hat-trick o qué? Pues, si se le da tan bien como la entrevista. 1K es increíble, 1K Queens League. Mira que, o sea, es que estoy en las antípodas de Iker Casillas como presidente, y lo tengo que reconocer, quizás de los presidentes que menos me gusta en la Kings League por su involucración dentro de la competición. Simplemente eso. O sea, porque no tengo nada en contra de Iker. De hecho, le adoro por siempre después de la parada que le hizo a Robin. Pero el grupo que... Elba, no sé, o sea, yo cada día soy más de estas chicas, porque de verdad que me parece espectacular. Y luego también quiero contar que la humanidad que hay dentro de la Queens League, cada persona que entrevistamos, espectacular. Y por ejemplo, ahora, sin desvelar nada, pero hablando con jugadoras top de la competición, igual. O sea, un agradecimiento. Porque, de verdad, o sea, maravilloso. La verdad es que sí. Claro. Cuidado, es que Axel es paraguayo y dice, pues a mí no me agrada tanto Iker porque nos eliminaron en cuartos. Claro, claro. También nos quitasteis un penalti a Xavi Alonso. No estaba, que yo me acuerdo, ¿no estabas con Gonzalo? ¿Axel no estaba con Gonzalo? Pero esta tarde, Fau, el tiempo... Ah, sí, esta tarde. Claro, yo creía que era ahora. Claro, claro. Ah, yo creía que Gonzalo estaba ahora con el Venezuela-Paraguay. Ah, bueno, no, claro, pero eso será de madrugada, no ahora. Ah, de madrugada, vale. Claro, no, pero el otro día era por la noche, pues no lo sabía, no. Pero claro, o sea... No sabía qué hora era el Paraguay-Venezuela.
Claro. Bueno, pues dice, mira, vale, dice, él está haciendo ahora tertulia con la gente. El partido es en media hora, ¿eh? Claro. O sea, no tan madrugada. Es que yo lo vi por... Claro, yo sabía que... Y además que Santi el otro día estaba a estas horas ya con Gonzalo. Antoine, que efectivamente viene de referencia de NAKEY, dice, no os conocía, pero desde que entré cuando me lo dijo NAKEY, ahora ya soy un fan más de vuestro canal. ¡Ole! Y nosotros que te lo agradecemos, Antoine, nosotros que te lo agradecemos, porque efectivamente está a las 5, está aquí, está, bueno, está a todas horas. ¡Qué grande este tío, ¿no? Bueno, Alvaronio, ¿tenemos alguna cosita más que contar? O unas cuantas, de hecho, diría. Pues hombre, darle cera. Sí, para el ratito que tenemos. Claro, vamos a pisarle un poquito porque tenemos que repasar, que ya lo ha hecho también Faus a las 5 de la tarde, tanto lunes como martes, en el preámbulo, las mejores jugadas de la Queens y Kings Cup. Así que nosotros nos vamos a encargar un poquito de ver resultados, quién creemos que está más fuerte, cómo vamos Por cierto, Álvaro, solo un momentito y solo una cosita, que de verdad quiero que toda la gente que está sepa el curro de Faus en Kings, en Queens, que es que es un tío que lo comentaba hoy Telly en el grupo, que hace 3 meses no sabía nada de la competición y ahora te está haciendo directos, artículos, un programa, o sea, de verdad. Un minuto en la página web, o sea que, chicos, clap en el chat. Este equipazo aprendo de los mejores, o sea que la verdad es que muy bien, muy bien. No, estoy muy contento, yo creo que eso ya lo he dejado patente. Yo estoy encantado, y lo dije el otro día con David Ibáñez, me siento afortunado, lo digo personalmente, me siento afortunado de dos cosas. Una, lo más importante para mí es el chat. O sea, el chat, sabe Alvaronio que cuando iniciamos este proyecto, yo teníamos una ilusión y es que hubiera chat, hubiera gente con la que contar cosas, que nos contaran, que compartiéramos. Y el chat de las 5 y el chat de las 10 son la leche. O sea, claramente, y nos hacen muy felices. Porque... De lo mejorcito que hay ahora mismo en la parrilla de Twitch acerca de Kings y Queens. Totalmente y de acuerdo. Y lo digo, vamos, con la mano en el juego por ellos. Sí. Estamos súper agradecidos y eso yo creo que es lo más importante. Y luego hay una segunda, que por tanto, pues uno tiene que emplearse para intentar estar a la altura, que todavía en mi caso no lo estoy. Vosotros sí, pero en mi caso no lo estoy todavía a la altura de ese chat. Y segundo, el equipazo, ¿no? Gente que ya conozco de pues, Mario, por ejemplo, que viene de los eSports, o Alvaronio, que es con quien empecé el proyecto, y otra gente que está metida aquí y que he ido conociendo, y la verdad es que el equipazo, lo digo sinceramente, para mí es de ahora también de lo mejorcito que hay en la Queens y en la Kings en cuanto a programas. Y entonces, mugrero te ha calado, Fausto. Sí. Dice que eres modesto. Pues como me siento orgulloso, pues la verdad es que también me hace intentar estar, pues algún día intentaré llegar a la altura de esta gente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy bonito, ¿no? Y mira, y el chat es que sigue, ¿no? Dices, gracias a vosotros por interactuar. Grande Faustino. Gracias, Mugrero. ¿Cómo se te agradece, tío? Porque fue uno de los primeros que confió en nosotros. Sí, sí. Decía que él no hablaba en el chat y, sin embargo, con nosotros ha soltado y dado grandísimas aportaciones, lo que se estaban perdiendo en otros chats cuando no aportaba la gente. Claro, por no destacar, por no charlar con él, lo que se estaba perdiendo la gente, literal. La gente de las aportaciones que hace Mugrero, que son súper interesantes. Porque, fíjate, ha sido un tema muy interesante, uno de lo que ha aportado Mugrero, y perdona al balón y ahora ya te dejo que lleves la batuta. Me ha encantado, porque en atletismo pasa lo mismo, el tema de los tacos. O sea, parecía que Mugrero estaba haciendo una pregunta que, bueno, baladí, ¿no? De, bueno, el campus del Cooper es pesado, no sé qué, no sé cuántos, y ahora pues se ha descubierto cómo los propios jugadores tienen sus manías y sus historias con el tema de los tacos, que es fundamental en cuanto al grosor y a la altura, ¿no? Y eso es un tema que, por ejemplo, en atletismo pasa muchísimo, ¿no? Somos muy caprichosos, yo lo reconozco, en cuanto a que una determinada zapatilla tiene que ser tal. Yo siempre he competido con la misma zapatilla.
en marcha atlética compito con una marca y en marcha nórdica compito con otra. Solo cambié cuando me patrocinó una marca que evidentemente tenía que llevarla, pero exigí que fuera lo más parecido a la que llevaba yo y efectivamente la acercaron, pero no... No era igual, pero pasa que bueno. Y además es que la pregunta nos ha dejado ver que yo al escucharlo digo, aquí está la razón por la que no se juega en césped natural o una de las razones por las que no se juega en césped natural en el Cupra. Uh-huh. Y es que el césped natural tú lo tienes que regar y con el calor que hace crearías una humedad excesiva. Uh-huh. Sí, sí. Y cuidado porque también, o sea, eso nos llevaría a hablar también, ¿no? Pero claro, si llegamos a tener aquí a Villa media hora más ya se nos muere, sobre lesiones y sobre este tipo de cosas, porque en el fútbol femenino está pasando mucho que porque los campos no son lo buenos que deberían de ser para un fútbol profesional, con la intensidad que tiene el juego, hay que tener mucho cuidado. Y esto a la larga la Kings lo tiene que mirar también. Es que al final Julia Sand empezó un patatal, no lo ha dicho, ahí en el barrio. No en el barrio del conjunto, sino en la urbanización me refería. Hoy Villa nos cuenta también cómo pues estaban compitiendo en patatales. O sea, es que al final pues es una cosa complicada. En el Barça, en campos de tierra. O sea esa frase sí, hace no tanto, ¿eh? O sea... No, claro. Es que hace 2 días de aquello. Álvaro Nio. Pues tenemos nada más y nada menos que repasar los resultados que, bueno, podemos decir que no porque haya venido hoy Marta Villagrasa, pero sí que hay dos equipos que particularmente son los que yo... Tampoco quería ponerlo en un aprieto y decir, cuando os enfrentéis Pío y vosotras, ¿quién creéis que ganará? Porque es primera jornada, ya hemos visto lo que ha dicho y tampoco podemos ir un poco con el cuchillo entre los dientes como el que se dice. Pero yo, los equipos que más fuerte veo, son 1K y Pío, precisamente, después de ese 6-1 de Pío y ese 5-1 que le hacía 1K a Rayo de Barcelona. Pero cuidado, también son resultados un poquito engañosos, porque lo que pudimos ver entre el Porcinas contra Barrio tampoco es para desmerecerlo. El Science contra Troncas, 3/4 de lo mismo. Y el último Móstoles contra Gigantas, que también se decidió por la mínima. Entonces, quitando a lo mejor que podamos ver un Rayo y un Aniquiladoras que se empiecen a descolgar a partir de la jornada 3, lo más probable y más factible es que el resto de equipos estén peleando. Si todo se mantiene como está, 1K y Pío podrían ser las cabezas de serie, pero el resto de equipos sí que tendrán más que explicaciones que darse porque van a estar ahí pegándose de lo lindo. Axel, ¿Cunitas va a la Final Four? Bueno. No pinta mal Cunitas, ¿eh? Para lo que estaba en el primer split. Mucha igualdad, destacaría yo, y quizá el equipo más afectado, o al menos así lo veo yo, el equipo que más flojo vi fue los Buller, bueno, y Science, pero los Buller porque... No, pero los Buller, sin ser un mal equipo, ni muchísimo menos para nada, lo que ha pasado con Carmen Cazalla, joder, es, hablando pronto y mal, una putada. La verdad, porque que tu pick 1 se te vaya afecta bastante y le sumamos al Bavellado. Entonces, no digo que tengan mal equipo, ni mucho menos, pero creo que puede ser uno de los equipos que más le cuesta adaptarse y al ser la competición tan corta, tengo dudas. Lo que pasa que son muy competitivas y eso también ayuda. Y luego Science, también es verdad que si no llega a haber expulsión en Troncas, no sé yo si ese partido hubiera acabado como acabó. Es que a eso también voy, porque estuvieron muy apretados y no pudieron terminar el partido siendo las que más achuchaban Troncas. O sea, el partido acabó así, pero porque se dio la circunstancia de que la portera, de que al final pues tenía que sacar la mano por inercia de la portera, vaya. Pero yo soy de los que creen que ese partido, si hubiese sido de igual a igual, fácil un 5-2, una cosa así. Y aún así, la portera suplente, que no era portera, lo hizo extraordinariamente bien, ¿eh? Y Cunitas también. Que coincido con Mario y con el chat también, que Cunitas tiene muy buena pinta. Y luego también esa experiencia, ¿no? Un poco de lo que nos hablaba Villa, de que Natalia Pablo se hace así y se planta delante de la portera. Entonces, claro, estamos hablando de otra jugadora 12 de un nivel muy, muy alto.
y lo que comentaba el chat, que casi te diría que a veces sabe más que nosotros cómo está dirigido Cunitas. El miércoles haremos porra Echáseme con todos cositas. Los horarios. Claro, mañana es la porra, ¿verdad, Fausto? No, la porra de mañana la vamos a hacer cortes de la Kings y pasaros la porra. El jueves la porra, gente. Jueves, acordad, sí. Para que entréis en el... En la posibilidad de ganar un premio, claro, al final de temporada. Sí, sí. Estamos sorteando merchandising de los periféricos. Eso es. Así que, bueno, la Queens tiene muy buena pinta. Yo creo que hay un step up brutal de nivel respecto al split de la Queens League. La Queens Cup, para mí, me está suponiendo muchísimo más nivel. También es verdad que el rodaje sobre la competición es mayor porque hay muchas jugadoras dentro del global que repiten. Entonces, pues al final te adaptas mejor al juego. Pero bueno, un poquito como le pasó también a la Kings. Muy bien. Pues si queréis pasamos ya a la Kings, chicos. Y no, solo una cosa. El barrio también, con las bajas que tenía, que eran muy sensibles, compitió francamente bien contra Porcinas. De hecho, más de lo que yo pensaba, que cuando el partido se puso a favor de Porcinas, creía yo que no iban a llegar... tanto, y sobre todo un equipo, más que nada porque se pusieron 3-0 y prácticamente tuvieron que acabar pidiendo la hora el equipo de Rubén. Y el barrio, que luego esa seña de identidad un poco que tienen los dos equipos de Adri Contreras, de que no se rinden y estuvieron a punto de dar sustito. Yo a la Queens la veo muy entretenida y a mí, ahora mismo, me llama más que la Kings. ¿Por algún motivo? No sé si es pureza o lo que es exactamente, pero es como que me... Bueno, a ver, primero, no el nivel de las jugadoras, sino un poco las futbolistas también míticas que hay, en el caso de, por ejemplo, Adriana Martín, que estuvo aquí, Mapi... lo que comentábamos de Natalia Pablos, y sobre todo es que me da la sensación de que ahora mismo como que la Kings está, o sea, la Queens está en peak prime, digamos, de su carrera, y la Kings a nivel de entretenimiento se me está quedando un poco atrás. Fíjate que yo te lo compraría. Más. Pero, o sea, hay muchísima igualdad, ¿eh? Hay muchísima sí. igualdad. Pero es que... Me gusta más la Kings. Te lo hubiera comprado más si me hubieras dicho que es por tanta mediaticidad que se está dando a la Kings y que la Kings mantiene esa pureza, que era con lo que estabas empezando el argumento, más que por lo que me has dicho en realidad. Porque que esté en su pick deportivo, yo creo que es consecuencia de que hay más rodaje de un split para otro. Y que al final está como más integrado ese sentimiento, pero sí, esa formación claro, deportiva, ¿sabes? Igual también te digo es que ese arraigo, ¿sabes? En la 15 también es verdad que es un poco parte del producto, lo estamos viendo, pero hay muchos cambios, muchas cosas. A mí hay, de momento, claro, llevamos una jornada, tampoco me entra demasiado, ¿sabes? Algunos jugadores en según qué equipos, pero es que acabamos de entrar. Claro, eso es, nivel en la cuarta. Por ejemplo, el partido de Kunisports, que ahora lo comentamos, es salvaje, que los dos movimientos que hace el Kun, golazo, y en el último segundo dice Fran, tranquilos, que aparezco yo. Qué bueno Fran, Fran, sí. Qué locura, tío. Qué locura, joder, es que da igual, ¿eh? Es que lo va a seguir siendo, van a subir el nivel, van a venir jugadores nuevos buenos. Y va a dar igual, va a seguir siendo el mejor. Y Ultimate tiene un equipazo, pero un equipazo. Total. Recemos porque no se lesione la mitad, como en el split pasado, pero sí, la verdad es que tiene buen equipo, tiene buena pinta. Bueno, gente, pues si queréis, vamos pasando ya a la Kings para ir viendo un poquito los resultados, porque también ha habido bastante salsa. Un poco decepcionante el comienzo de Pío respecto a este comienzo de Kings Cup, pero es que hay sorpresa. Aunque bueno, podrías llamarse incluso crónica de una muerte anunciada, porque directamente ya no ha sido destitución, sino dimisión de Diego, el entrenador de Pío, después de la derrota contra Gigantes por 3-6, cuando a mí particularmente me parece que le han montado un equipo a medida. Entonces yo creo que ha habido más que palabras en el vestuario y en las oficinas y han dicho, hey, ¿no me queréis? Me pido, tranquilos.
Me voy. Es que lo hablábamos antes en el preámbulo con el chat. Creo que no ha sabido adaptarse bien o adaptar bien el equipo a lo que le hizo falta el otro día. O sea, si bien es verdad que es el primer partido y quedaba mucho y yo creo que aún no era el momento, ¿no?, de tomar estas decisiones igual, sí que se veía que faltaba algo en defensa, quizás, creo que los cambios no fueron acertados. Es que loco. Minutos, ya. Claro, es que bueno, es que eso además. Mucho, claro. Hombre, estamos hablando de un central milenario que era el 95% de pío masculino y que, pues en cuanto se te ha ido, pues se te ha desmoronado. Que es una jornada, que volvemos a lo de siempre. No prendamos fuego todavía a todo esto, que no estamos para juzgar a nadie. Pero sí que es verdad que las sensaciones inaugurales pues no son las más convincentes posibles para pío. A mí me sorprendió la portería. O sea, un tío con la jerarquía del guardameta que tienes... poner al que seleccionas en el draft, me sorprendió mucho lo de Jorge Ibáñez. Ya, eso es bueno. Cierto, que Jorge Ibáñez era como un referente, pero al final era uno de los porteros más reconocidos de la Kings. El cambio yo creo que ha sido para peor, la verdad. Hombre, a ver es el primer partido, pero es verdad que hombre, si te meten 6 goles, pues... Claro. O sea, tampoco hay mucho margen para poder salvar los muebles, ¿eh? Claro. Lo que no sé si tendrá el entrenador ya esta jornada o se pondrá Samper. Ha sacado el trono que Paul Font está dispuesto a coger las riendas. Y Paul Font, recordemos que Pío la semana que viene juega contra... Tronquitos. Escucha, te voy a decir una cosa. Paul Font, cuidado, le ha gustado demasiado la Kings League y es que ha dicho, no, me quitan de mister de troncos o me voy yo o llámalo X porque quiero probar como jugador. No te preocupes, ya habrá oportunidad. Y el primer hueco ha sido el más listo de la clase. Por favor, está ahí en la recámara, sería increíble verlo. Y pues, es que mira, como Pío, después del desbarajuste de este fin de semana, gane a troncos con Paul Font entrenando 2 días, me da algo. Voy a comprobar una cosa. Espera, que tiro el hype. Y sabéis a quién tenemos el jueves aquí en los periféricos, ¿no? Sí. Ojo. Tenemos al staff entero de la Kings League por parte de Troncos. ¡Ojo, gente! No os lo perdáis, gente. Próximo jueves a las 10 de la noche, no os lo perdáis porque tenemos unos invitados suculentos. Y un campeón de Prims, como Eric Bartra. Efectivamente. Correcto. Y a ver, y ya... Nos pilla más lejos, ¿no? Pero hermano de Mar Bartra, que también, sí, también suena, claro. Yo solo diré. Bueno, no voy a decirlo. Luego lo hablamos fuera de stream. Pero pueden cocerse cosas. Bueno, bueno. A mí me gusta mucho. Es que os he de decir que me gustan mucho todos los primeros picks que ha habido en este segundo draft de la Kings. Carlos Contreras ha sido clave. Mi nuevo jugador favorito, que es Alejandro Ortega, sinceramente, o sea, ese tío, o sea, respira carisma y es buenísimo. Yo no sé. Te lo iba a decir, digo, yo no sé cómo han tenido tanto ojo con un chaval que es tan dinámico. O sea, yo creo que lo que le define es dinámico, porque abarca todo. Sí. Carisma, faceta deportiva, desparpajo en el Cupra. Y se pone el 10. Todo. Se pone el 10 y le da igual. Le da igual. Y Arnalot, otro que tal, que cogió el puesto de Ricardo y no lo ha hecho nada mal, la verdad. Hombre, es que el taco de Carlos Contreras en ese momento del partido. El último gol de Gigantes, sí. Sí, cuando está apretando Pío después de la que se inventa Juanma, que es un golazo. O sea, es un gol que pasa por debajo del radar por cómo estaba el partido, pero yo creo que es de los mejores goles que se han visto en el Cupra de Kingsley. Sí. O sea... Es como, creo que es como una especie de rabona para acomodársela y luego donde la pone. O sea, me parece un escándalo. Pero es que el taco de Carlos Contreras me recuerda al de Guti, en Riazor, que es decisivo. O sea, es ahí, pum, es ese tac y luego ya pues la acaba metiendo, pero era un mano a mano que la tenía que meter. Sí. De esos traviesos, sí.
Sí, correcto. Y bueno, gente, yo creo que otro de los grandes partidos a destacar de esta jornada, bueno, dos, tres para mi gusto, es el Porcinos Troncos, en el que, bueno, fallos con el gol de oro, los fallos de los de Troncos, efectivamente. Luego, por otro lado, el Cuni Sports contra Rayo, con un Fran Hernández que llegaba en los últimos minutos con todo el chat de la Kings League en contra, diciendo vaya tieso, no hace nada, está bueno, muerto. Cositas. Pues llega cositas. Francisco cositas. Hernández y ¡pum! Se lleva el partido. Y bueno, eso pasa por hablar. Claro. Ahí está el gestito que hacía Fran. Y ya por último, y ahora entramos en detalle en los tres, si os parece, la bestia negra, que lo ha llamado así Gerardo en el artículo que tenéis en losperiféricosroyal.com, de X Buller, que es Ultimo y Móstoles, que lleva, pues, si no recuerdo mal, un diferencial de 8-2 a favor de Ultimo y Móstoles. Por un 2-1, un 3-0 y ahora un 1-3. O sea que, X Buller, cuidadito. El regate de Alberto Bueno en su línea de gol, haciendo un recorte de tacón es que tranquilamente y poniendo un pase de 20 metros, no, bueno, 40 metros casi, para que Coro remate. Sí, sí, sí. Puede ser el mejor ataque de la Kings League, ¿eh? Yo lo estaba pensando al ver el partido. Coro, Alberto Bueno, Cristiano Won. Es que... Mira, yo soy muy de DJ Mario porque fue uno de los primeros youtubers que empecé a consumir. Y me jode que no haya podido tener una oportunidad de demostrar todo el trabajo que está haciendo con Ultimo y Móstoles para demostrar los resultados que tiene. Y ahí yo coincido mucho con Axel. Móstoles sí que me parece que con ese equipo debería campeonar. Es que yo lo creo también. Como que ha picoteado muy bien de los equipos que ha sabido pillar. Y yo creo que esta es la vez de Ultimo y Móstoles, fíjate. No sí. sé si se verá en Málaga o dónde se verá la final. Pero yo, vamos, apostaría a que DJ Mario levanta la copa. Pues podría ser perfectamente. A ver, yo creo que el tema de levantar la copa es un poco como en la Euroliga, que en la Final Four al final es todo a un partido. Pero creo que lo que hay que exigirle a Móstoles es que esté ahí. O sea, que tenga, digamos, o sea, que esté en cuartos de final de los de más altos de su grupo. Y que esté en la Final Four. Aunque es verdad que los cuartos, por decisión un poco de todos, cambian respecto al split, en que esos dos minutos extra que se le daban al equipo mejor clasificado no están. Dijeron los presidentes que es un formato copa y que fuera neutral. Me parece bien. Ya, yeah, es que, a ver, esa sería otra buena opción. Pero... No, yo para diferenciarlo de la Liga y porque es la Copa me parece... Me parece bien, la verdad. Claro, sí, para diferenciar que son dos cosas distintas. Sí, sí, sí. Os estamos dejando los artículos, el de Queens, que escribió nuestro compañero Gerardo, y el de Kings, que ha hecho referencia a él, al Baronio, que también escribió nuestro compañero Gerardo en la revista. Seguimos. Y ya por cierto. Sí. Ah, no, dale, dale, dale. No, 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 por cierto que dime. No, 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 que... Que quería comentar de Queens, que no lo hemos comentado, pero si es por sensaciones de la jornada 1, estoy con Álvaro, perdón, de Queens, he dicho de Queens, ¿no? Con Álvaro, sí. que el máximo favorito a revalidar títulos, si es por sensaciones, es Pío. En Queens, con el permiso de 1K. Es que también un poco es la antítesis, ¿sabes? Todos los problemas de Pío masculinos a nivel entrenador y en chicas Flor, que la hemos tenido aquí y lleva ese barco con muchísimo talento. Esta es como, o sea, yo veía el partido de Pío, perdonad que me entrometa, pero es que, o sea, estaba disfrutando por lo que estaba pasando dentro del terreno de juego y fuera, porque es que está a todas, o sea, está a todas. El juego de las cartas, el juego el dado, las decisiones. Es que es muy buena entrenadora, Flor, ¿eh? O sea, sí. Hay que decirlo, y es que es una puta crack. O sea, porque es que yo flipaba cómo estaba manejando el partido desde el banquillo. Yo no sé si de primera,
no sé a quién pondría de primera, pero tengo de verdad clarísimo que pondría a Flor y a Elba en una selección española o española, en una selección de Queens League España. Clarísimo. Cuidado, tengamos también en cuenta el factor, porque, por lo menos es la percepción que a mí me da, ¿eh? Este pío me recuerda mucho al Porcino masculino, está plagado de estrellas. O sea, mira donde mires en pío, dices tú, esta, son todas buenísimas. Que en el resto de equipos también, pero dices, no tienen el día. Álvaro, tal. Pero eso hace todavía mucho más grande a la entrenadora. Por supuesto. Torear, ¿cuántos entrenadores ha habido en tu equipo, en el Real Madrid, que se han ido a tomar por culo siendo grandísimos entrenadores solamente por no saber gestionar el vestuario? Yo soy muy valedor de los Pellegrini, Jürgen Klopp, Cholo Simeone, de todos, Pepe Mel, de todos esos, para mí, un paso por encima. Ancelotti me parece cojonudo, Guardiola me parece cojonudo, Mourinho me parece cojonudo, te dan un mega plantillote. Es que eso no vale de nada. O sea, sí vale, pero es más gestión de vestuario, ¿sabes? Cosa que sí. Un entrenador, como los primeros que he dicho, al final te está dando resultados con una plantilla que no puede competir con los millones que se están gastando otras. Y eso para mí es mucho más labor de entrenador y de preparadores físicos y toda la parte que hay de staff que un equipo que dices, bueno, ¿qué? Y en el caso de Pío, aparte de la plantillaza que tiene, sí que es cierto que ha conseguido, cuando hay tantos cracks suele pasar, claro, eso también, o sea, le pasó luego a los Galácticos, por ejemplo. Si no se gestiona bien eso, es que no saben, o sea, tienes una dificultad. Obvio, y que el valor, ya no de que sean tan buenas aquí, es que son gente que no se conoce de nada y que nunca han jugado juntos. Que sí, que dentro de sus ligas habrán coincidido. Sí, pero bueno, quiero decir que dentro de sus, de luego, fuera de lo que es la Queens, Draft y demás, han coincidido en partidos esporádicos y se tendrán rastreadas. Pero como para convivir de esta forma, yo creo que eso es lo que le da más valor. Vamos cerrando, gente, que son las 12. De cada caso. Bueno, de lo que decía Axel, lo vamos a ver. No nos vamos a tener que ir muy lejos. Yo coincido en que Porcinas tiene un auténtico equipazo también. Y este sábado Porcinas Pío, que le tengo unas ganas de ese partido. Para mí es el clásico de la Queens League. David no estaba de acuerdo cuando lo he comentado por Twitter o X, como ahora se llama, X. Pero para mí, me decían también que no tiene tanto la narrativa. Yo creo que lo que le faltaba a ese duelo, a esa rivalidad, se lo da Sara Mérida, entrando en Pío, siendo ex de Porcinas, descartada, con lo jugadora que es, y también el factor que es menos conocido, pero Adriana estuvo muy cerca de fichar por Pío, nos lo contó aquí, y finalmente se fue a Porcinas. Y a eso le sumamos dos personalidades, como Sami y como Ibai, aunque esté gemita, a mí me parece que es el, si no es el clásico ya, es el clásico que se está formando. Yo es que con el sufrimiento que tienen los hispos cada vez que se habla de clásico, ya tengo miedo de hablar de clásico de nada. Cuidado. ¿Cuál es el clásico? ¿Vos? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta que hay en los hispos, ¿no? Esa es la discusión. Bueno. ¿Has visto el meme de no le preguntes a un hombre por el salario, a una mujer por su edad y a los hispos por cuál es el clásico? Pues sí, sí, es complicado. Hombre, yo desde luego, lo que está claro, no me hagáis otra vez sacar la definición de clásico según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que ya me obligasteis a sacarlo. Yo creo que con un split, ¿qué es eso? No me entiendes. Yo creo que con un split que se ha disputado en la Queens, hablar de clásico todavía creo que es muy osado. Es un término muy holgado para lo que hay actualmente. Claro, sí, pero que hay que tener cuidado con eso de clásico. Quiero decir que al final pues, hacemos que sea una palabra manida, pero que realmente un clásico es un clásico. O sea, quiero decir, claro. Y a día de hoy, con un split, decir que un clásico. No, hay partidos con más morbo, pues un Pío Aniquiladoras tiene su morbo, un Porcinas Troncos o un Porcinas Troncos, no sé, pero efectivamente, no sé. Dice Axel, dice, en mi opinión, aún no es suficiente narrativa para ningún partido de la Queens. Después del sábado veremos si cambio de opinión. Bueno, es que el sábado efectivamente, lo mismo yo también me estoy mordiendo ahí, diciendo, oye, que perdón, ¿eh?
Cuidado, me equivoqué. Mugrero, me equivoqué. Mugrero directamente diciendo que Pío es el Barcelona de Guardiola. ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? Dura esa. Antoine dice, clásico, falta rodaje y partidos para que surja, totalmente de acuerdo. Que yo no, que no, mira a quién le voy yo no le voy al Madrid, hombre, mira a quién le voy yo, para que veas que no miento. Al señor Borussia de Dortmund, joder. Qué picheada. Al Borussia de Dortmund. Madre mía. Y por cierto, si me pongo a hablar de fútbol tradicional, no puedes adorar a Jude Bellingham después de lo que le hizo al Borussia, si eres del Borussia. No vamos a entrar en ese tema en directo porque nos quedan hablaremos. Alvaronio, son las 12, yo creo que cerramos. Dejamos el caso Cazalla para mañana, sí, que tiene su miguita, y mañana no lo perdáis, que a las 10 seguimos con muchísimas cosas. Todavía no podemos anunciaros quién va a venir, pero estamos trabajando en varios nombres. Así que muy atentos al programa de las 5, que Faustino será el que os diga quién viene. Alejandro, porque mañana vienes tú, Alex. O Alejandro. No sé si mañana ya puedes venir o todavía no. La semana que viene. Mañana me pillas. O sea, es que me pillas de viaje a Teruel y no voy a hacer el programa mal desde el coche. No te preocupes, ya me apaño yo con el chat porque vamos a estar viendo. Estaré por el chat, viendo vídeos de la Kings. No nos molestes, vamos a estar muy ocupados. estaré por el chat, eso siempre. Vale, bueno, despídete, Alex, entonces. Que nada, que me lo he pasado espectacular, la verdad. O sea, creo que se lo decía a Villa porque realmente lo siento. Creo que ha sido una de las mejores entrevistas de las que hemos hecho y el nivel estaba muy alto. Y la verdad es que es un auténtico placer trabajar con vosotros y estar con este chat. Que se le haya hecho corto un directo de 2 horas, habla muy bien de los periféricos. ¿Se os ha hecho corto, chat? Contárnoslo. La verdad es que el chat es magnífico. Mario, nos despedimos. Pues nada, que muchas gracias por dejarme estar aquí un día más, que me lo he pasado súper bien, la verdad. Tú ya puedes hablar de clásico, porque ya hoy llevas todo el día aquí. Sí, ya hoy ya puedo decir lo que no. Yo la semana que viene la tengo libre, excepto el martes, que vengo al preludio, así que aquí estaré el martes y ya la preámbulo, no preludio. Preámbulo, lo que sea. Me lo has puesto en la factura también. Por favor. Y del preludio. Digo, mira, no le voy a hacer devolverme la factura porque no, bueno. Si no, le puedes poner el preludio que acontece a la tertulia. Claro. También le puedes poner eso, que te lo va a entender. Es que es lo mismo. Al final. Qué verdad, es verdad, son sinónimos. Hola, Diego. ¿Qué tal? Dice Pugrero, cada vez más corto se le hace. Tranquilo, Mugrero, mañana a las 5 tiene nuevo directito. Bueno, pues mañana a las 5 os esperamos, ¿vale? Finalmente no vamos a tener analista, no pasa nada, Alejandro, no te lo tenemos en cuenta, pero va a haber contenido guapo, pondremos vídeos y seguiremos hablando de cositas. Y luego por la noche, Alvaronio, pues tenemos también bastante interesante la tertulia, ¿no? Tenemos cositas interesantes en la tertulia, sobre todo desmigajar un poquito más en detalle alguna jugada polémica que ha habido. Vamos a hablar también si los arbitrajes están siendo los que ya empiezan a encarrilarse un poquito esa dinámica. Y bueno, vamos a ver si podemos traer algún invitado, que lo más seguro es que sí, pero permanecer atentos sobre todo a nuestras redes sociales, y si tenéis un Prime, un sub o lo que nos podéis dejar, sabéis que nos ayuda muchísimo. Un besito, chicos. Gracias, adiós. Pero...